Costa, ¿qué tal? Muy buen mediodía, bienvenidos a Moreno Noticias, semanario actualidad, día miércoles 29 de junio del año 2022. Tenemos mucha información para compartir a lo largo de este noticiero. Federico, tengo bajo el retorno del canal, así que subilo un poco porque si no, no sé ni a dónde estoy parado. Vamos rápidamente con las vías de contacto porque tenemos un noticiero con muchísima información. Facebook Moreno Noticias, primera edición, semanario actualidad. Twitter, @SemActualidad. Instagram, Moreno Noticias, _primera edición. Canal de YouTube, semanario actualidad. Página web, semanarioactualidad.com.ar. Mail, contactosemanario@gmail.com. WhatsApp 11 50 55 69 11. Ahí compartíamos las vías de contacto en la hermosísima voz de Naomi Ailén París, de sus hogares Karina Celeico, Ángel González, Víctor Parada y don Cristian Armaño, y desde los estudios del canal El Batman del Conurbano. Che, me preocupa la situación de Robin, Sí, ¿qué, ¿en qué anda? Bueno, no sé, yo lo veo menos eso. Que vos. No, por eso te digo, a ver, me preocupa porque no lo estoy viendo justamente, no me lo estoy cruzando. Y ayer, no sé, estuvo nada de... ayer estuvo acá con la misa. No sí. Sé si hicieron el noticiero porque no encontré el archivo. No, me parece que no. Según la misa lo se que pasó. Me dijo Armaño, no, porque la misa duró hasta las 20 y pico pasadas. Ah, no llegaban. Ah, no, no, no. Ya está. No encontraba el archivo así. Y dije, problema. Pero no era eso. No hubo, me parece que no hubo noticiero. Estoy casi seguro que no hubo noticiero a la noche, según lo que me contó mi buche particular, que es Cristian Armaño. Así que no hubo noticiero, porque bueno, ahora en este bloque, ahí te pasé la rutina, no te están llegando los WhatsApp, Federico. Sí, en este bloque mismo vamos a estar hablando de los 25 años, las bodas de plata de la diócesis Merlo Moreno. No me gustó mucho a Vargalló la pregunta que le hice, pero bueno, es parte de la historia de Moreno. A veces hay que entender eso. Pero bueno, ese es el tema que vamos a ir a abordar en el transcurso de este bloque. Vamos con los datos del clima, ¿cómo va a estar el tiempo? Bueno, hoy una mínima de 7 grados, una máxima de 19. Está más que agradable ahora. ¿Pero por qué? Por la humedad. Está bastante pesado el tema. Mañana va a estar igual, una mínima de 6, una máxima de 16. El viernes está anunciado lluvia, una mínima de 6 y una máxima de 15. Presumo que va a llover por la tarde-noche. El sábado arrancamos con un día muy frío. 0 grados va a ser la mínima, 14 la máxima. Y el domingo, me llama la atención la mínima, 6 grados, 16 va a ser la máxima. En ese caso, agradecido porque vamos a estar en la cancha de Leandro en Alem, donde hace mucho frío los días de frío y mucho calor los días de calor. Así que el pronóstico ampliado, fin de semana a pleno sol, se vislumbra en el conurbano bonaerense. Sí, como decía mi tío, él tenía un Citroën que tenía aire condicionado. La condición era el clima que hacía afuera. Ah, bueno, cuando yo tenía el Citroën 13B rojo, que andás a ver por dónde andará, era hermosísimo poder sacarle la capota y poder andar con... Un verano con mi un hermano. Un poco más de pelo tenía en esa época. Claro, se entiende. Y bueno, por eso levantamos capota. Mi hermano, un compañero de la escuela, Sebastián, y yo cargamos baldes con agua y una... ¿Cómo es? Un carnaval. Y bombitas de agua, por favor. Lo que ha sufrido el barrio. Claro. A mí el barrio no me conoce por saludarme en la calle. Me conoce porque cuando era chico, era un poco la piel de Judas. Claro. Algunos no pueden creer que haya madurado algo. Pero bueno. Aquellos que han ido a Cuatro de Copas en el periodo comprendido entre el 2002 y 2006, final, el 29 de diciembre del 2006, se recordarán el Citroën 13B rojo que teníamos. Sí. Justamente lo usábamos para ir a buscar cervezas y todo lo demás cuando nos quedamos sin cerveza. Era increíble lo que aguantó ese Citroën. Así que andás a ver por dónde anda ese Citroën hoy. Mi abuela vendió todavía también un... Sí, un 13B, sí, obvio, un 13B. También rojo, el rojo de Citroën, que tiene un nombre, yo no me acuerdo ahora. Era también rojo. Este también era rojo. ¿Hay alguna foto? Debo tener alguna foto en el archivo. Tendría que buscarla de ese querido Citroën que nunca nos dejó tirado. Era increíble con qué lo... Mi viejo
Mi viejo lo arreglaba los fusibles con el papel del cigarrillo. Claro. Este, es más, una vez, yo no sé si me jodió, yo era chico, capaz que me jodió. Tenía una petaquita que creo que tenía alguna bebida y se la tiró al tanque. No estaba arrancando y el tipo, no al tanque, sino adelante, ¿qué será el carburador? Al carburador. El carburador y el tipo arrancó. Yo no sé si me estaba jodiendo o realmente lo hizo arrancar así. Ah, y capaz que tenía nafta dentro de la petaca. Claro, claro. No, 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 porque era amarillento, tipo whisky. No, 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 no era nafta. No, capaz, pero capaz que era nafta común. Qué sé yo, capaz que... No, le metía súper. No, mi viejo le metía súper. El Citroën comía súper, nada, no, si era una señora. Yo no me acuerdo, no me acuerdo. No, 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 no sé si es así. Y no me acuerdo que le poníamos al Citroën. Porque no llegaba el combustible, o sea, eso me dijo. Pero como no quería andar chupando con la manguera, sacarle la gota, le tiró eso. Y arrancó el tipo, qué sé yo. No, grandes satisfacciones nos ha dado ese Citroën 13B, que ni me acuerdo dónde. A ver, no me acuerdo ni a quién se lo vendí. Así que andás a ver por dónde anda. Debo tener algún papel todavía dando vuelta. De, no me acuerdo ni la patente hoy. Ese querido auto. Pero bueno, no vamos, este noticiero no es para hablar de autos, sino para hablar ahora de la situación epidemiológica por coronavirus en el partido de Moreno, dato que sube provincia de Buenos Aires. Y hoy a la mañana Karina me mandó un mensaje planteando una cuestión que tiene que ver con, bueno, vamos con la sala de situación del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, datos que fueron subidos anoche. Lo que me decía Karina en uno de los tantos chats que tenemos con Karina, que creo que tenemos cuatro. Sí, cuatro tenemos. Uno personal entre nosotros, después, más que hablamos con común, después uno que tiene con todos los datos del noticiero, otro con los mensajes que van llegando a la fanpage de Facebook para consultarme alguna cuestión, y otro que tenemos para ir haciendo algunas publicaciones que voy encontrando yo. Tenemos otro chat particular. Bueno, en uno de esos cuatro chats me comentó lo siguiente: porque en Moreno tenemos 95.174 casos positivos de COVID-19, no hubo casos positivos registrados. Tenemos 93.374 recuperados, tampoco hubo recuperados, y hubo 1.480 fallecidos y tampoco hay fallecidos registrados. Y se aplicaron en estas últimas 24 horas 1.078 vacunas para llevar a un total de 1.215.991 dosis en total. ¿Qué era lo que me comentaba? Que en toda provincia de Buenos Aires, en toda la provincia de Buenos Aires, acá está, acá lo encontré, desde el 24 del 5, no hay modificaciones de los datos en provincia de Buenos Aires. Esto es increíble, porque en la República Argentina se siguen dando casos positivos de COVID-19. E incluso ayer se llevó adelante un velatorio de, según lo que me cuentan mis fuentes, de un personal policial femenino, joven, que murió justamente debido a complicaciones de coronavirus. Estuvo internado mucho tiempo, internada mucho tiempo, y falleció, creo que hoy es miércoles, el lunes creo que falleció, por coronavirus, y no está registrado en los partes. Así que evidentemente no están haciendo la carga de los datos, algo que lamentablemente no está bien, porque tenemos que, justamente, si estamos hablando de que la pandemia no se fue, que hay que seguir cuidándose, los datos estadísticos son fundamentales. Así que lo único que están cargando son las cantidades de dosis de vacunas que se van aplicando. Flyer de la Municipalidad de Moreno dice: no bajé la guardia, la evidencia científica muestra que las medidas de salud que ya conocemos no protegen de todas las variantes de COVID-19 y de todos los virus respiratorios que se encuentran circulando. Usa barbijo, evita lugares cerrados, lava tus manos, no compartas el mate, ventila los ambientes de trabajo, mantené la distancia. La pandemia no terminó, dice el siguiente flyer. Recordá que la utilización de los tapabocas y el lavado de manos evita el contagio. Recomendamos el uso de barbijo en los espacios cerrados y la vacunación. Y con respecto a la vacunación, recordemos que tenemos primera y segunda dosis libre para mayores de 3 años, para argentinos, argentinas y turistas extranjeros en todos los vacunatorio de la provincia de Buenos Aires. Segunda dosis, tercera dosis o primer refuerzo libre para mayores de 5 años, tienen que haber pasado 4 meses de la aplicación de la segunda dosis, y la segunda dosis de refuerzo libre para personas mayores de 18 años tienen que haber cumplido 4 meses de la aplicación de la tercera dosis o primer refuerzo. Así que para mayores de 18 años la cuarta dosis libre. Lo que tiene que ver con las postas de vacunación,
Bueno, en General Rodríguez tenés una sola, que es el vacunatorio COVID Hospitalito, Avenida España y Sarmiento, en el casco urbano, lunes a viernes de 9 a 19 horas. En Moreno 3, Moreno Centro, en la Sociedad Española, España 348, lunes a viernes de 8 a 18 horas. En Moreno Norte, en la Sociedad de Fomento Los Paraísos, El Salvador 6618, lunes a viernes de 8 a 18 horas. Y la particularidad de la maternidad Estela de Carlotto, que está ubicada en Trujuy, Albatros 7225, que atiende de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Pero van a estar, están también los sábados, de 8 a 12 horas. Lo que sí actualizó hoy la Municipalidad de Moreno es los centros de diagnósticos COVID, actualizado a julio del 2022, es decir, el viernes comienza julio. Llegó el invierno y con la temperatura baja, la poca ventilación de los ambientes y la alta circulación de virus respiratorios, podemos enfermarnos. Por eso, si tenés síntomas, no dudes en hacer la consulta en el centro de diagnóstico COVID más cercano a tu domicilio. Recordá, es importante completar todos los esquemas de vacunación vigentes, dice la Secretaría de Salud y Ambiente de la Municipalidad de Moreno. Y acá tenemos los centros de diagnóstico COVID. En la zona sanitaria Moreno Sur tenés 4, en el Centro de Atención Primaria de la Salud Loma de Casasco, lunes, miércoles y viernes a las 9 de la mañana, en Juramento, lunes y jueves a las 9 de la mañana, en La Victoria, martes y sábados a las 9 de la mañana, y en Atalaya, lunes, jueves y viernes, 13 horas, en la zona sanitaria Moreno Sur, Centro de Diagnóstico COVID. En la zona sanitaria Moreno Norte tenés 3, en el Centro de Atención Primaria de la Salud Jardines, sábados a las 9 de la mañana, en 25 de mayo, martes y jueves a las 9 de la mañana, en Indaburu, los viernes a las 9 de la mañana. El siguiente flyer, zona sanitaria Trujuy, 5 centros de diagnóstico COVID. En el Centro de Atención Primaria de Salud San Carlos, lunes a viernes a las 8 de la mañana. En La Fortuna, martes y jueves a las 9 de la mañana. En Pavón, lunes y jueves a las 9 de la mañana. En San Ambrosio, martes y jueves a las 13 horas. Y en Santa Brígida, miércoles de 10 a 13 horas. En la zona sanitaria Álvarez La Reja, 2 centros sanitarios. El Centro de Atención Primaria de la Salud Altos de La Reja, lunes y miércoles a las 9 de la mañana. Y en Villa Escobar, martes y jueves a las 9 de la mañana. Y el último tenés en la zona sanitaria Paso del Rey, el Centro de Atención Primaria de la Salud Cortés, miércoles y sábado 9:30 horas. Y en el SIC Sanguinetti, jueves 14 horas. En Cuartel Quinto son 4 los centros de diagnóstico COVID. En el Centro de Atención Primaria de la Salud Parque del Oeste, martes y jueves a las 9 de la mañana. En Anderson, lunes y viernes a las 11. En Molina Campos, lunes, miércoles y jueves a las 9 de la mañana. Y en La Esperanza, los jueves a las 10 de la mañana. Así que Centro de Atención Primaria de la Salud actualizados en los centros de diagnóstico COVID a este primero de julio, que comienza el próximo día viernes. Bueno, vamos a comenzar este noticiero hablando sobre lo que pasó ayer en la Catedral de Moreno. Se llevó adelante una misa conmemorando los 25 años de la fundación de la diócesis Merlo Moreno. Vamos a compartir dos notas. Muchísima gente dentro de la iglesia. Aquellos que tienen la mirada puesta en las cuestiones de que la pandemia no pasó, miró con preocupación la cantidad de gente que estaba dentro de la Catedral Nuestra Señora del Rosario. Más allá de esto, se llevó adelante los festejos, entonces, la conmemoración por los 25 años de la fundación de la diócesis. Estuvimos hablando con Monseñor Oscar Miñarro, que es el administrador diocesano, que era el obispo auxiliar hasta el momento del fallecimiento de Monseñor Fernando Maletti, y hoy está a su cargo la administración de la diócesis Merlo Moreno. Encabezó esta misa, fue uno de los organizadores, y estuvimos hablando entonces con el obispo auxiliar, hoy administrador diocesano, Oscar Miñarro, que nos contaba lo siguiente. Una fiesta, realmente, una fiesta de la vida caminada acá entre toda la gente, y también una fiesta de la memoria agradecida. Desde aquel 28 de junio, frío, helado,
del 97, con un montón de gente que fue construyendo, apostando, con la sencillez que tenemos en Merlo Moreno, con las pobrezas que tenemos y también las riquezas, que es sobre todo en la gente, en las ganas, construyendo una iglesia así como uno la ve, muy alegre, muy festiva, muy con la gente de los barrios. Bodas de plata, un cuarto de siglo, que no es menor. No es menor. No. Por ahí, para lo que uno está acostumbrado a la iglesia, capaz que es bastante poco. Pero para nosotros, en nuestro lugar, en nuestro país, es significativo. No, porque Moreno Merlo, en estos últimos 25 años, ha cambiado su fisonomía de manera importante y ha tenido una explosión demográfica impactante. Impresionante la cantidad que ha crecido, la gente que va viniendo del interior, de países vecinos. Una característica de la diócesis también es las puertas abiertas a todos los que van llegando y la capacidad de los sacerdotes, las religiosas y la gente de ir generando nuevos espacios para integrarlos, así que para atender a los que vienen con más fragilidades. Realmente es un hermoso trabajo dentro de las exigencias de la realidad del tercer cordón bonaerense y eso. ¿Cómo está hoy la estructura de la diócesis en territorio? ¿Cuántas capillas? Somos 43 parroquias, hay cerca de 180 capillas, oratorios, ermitas, es inmenso. Y sí, lo que estamos rezando y esperando, que el Papa Francisco pueda elegir un nuevo pastor ya para que nos acompañe. Bueno, porque esta festividad está atravesada por la memoria de Monseñor Maletti. Tiene mucho que ver la memoria, porque con él habíamos empezado a pensar esta fiesta ya a fines del año pasado. Nosotros venimos pensando esta fiesta desde octubre, septiembre del año pasado, y él aportó mucho en todo lo que es las ganas de poder celebrarla y el modo de poder celebrarlo. Así que lo tenemos presente acá en medio de nosotros, alentándonos, sosteniéndonos y ayudando a seguir caminando, ¿no?, en nuestra iglesia. ¿Y se celebra la vida? Por sobre todas las cosas se celebra la vida. También somos una iglesia que aprende de nuestro pueblo. Nuestro pueblo es sufrido, pero siempre se pone de pie. Y Moreno, sobre todo, tenemos historia ya, desde el 89, de los 90, 2001, 2002. Nos hemos puesto de pie un montón de veces junto con la gente y hemos pasado situaciones de cruces dolorosas, pero la vida es lo que nos hace poner de pie y festejar. Y ustedes van a ver hoy que hay más risas y rostros sonrientes y celebración en medio de un corazón que a veces guarda algunas penas. Gracias, Padre. Que Dios los bendiga y a todos los merlo morenenses, que el Señor les regale una bendición grande y que toda la fe, la esperanza y el amor les acompañe siempre. Gracias. Amén. Compartíamos lo que nos decía Monseñor Ocal Miñarro, que es el administrador diocesano ante el fallecimiento de Fernando Maletti en el mes de abril, si la memoria no me falla. ¿Cómo pasa el tiempo? La verdad que es increíble cómo pasa el tiempo. Una diócesis que estuvo atravesada por distintas cuestiones. A ver, uno que tiene un principio de agnosticismo, que no cree demasiado en las instituciones religiosas, digo, por estos vaivenes que ha tenido la historia de la Iglesia Católica a lo largo de milenios, no tiene que dejar de reconocer la fuerte presencia territorial que tiene la Iglesia Católica, pese a que va perdiendo fieles. Esto es también un diagnóstico cierto. El primer obispo que hubo en Moreno fue Fernando María Vargalló, hace unos días atrás hablábamos de que se cumplían 10 años de su renuncia en medio de un escándalo, esas fotos
que trascendieron de México, donde estaba en una paradisíaca playa, acompañado por una amiga de la infancia, que motivó que tuviera que renunciar a la diócesis de Merlo Moreno, a su obispado. Todos los condimentos políticos que ha tenido eso también, que no dejó de ser una operación, más allá de que las fotos eran verídicas. Bueno, todo eso es parte de la historia de la diócesis. No se puede ocultar. Cuando en algún momento, ayer hablaba con el amigo Mario Barbosa, que me le mando un saludo, que me lo crucé en la iglesia, en la catedral, digamos, cuando se empieza a escribir la historia moderna de Moreno, porque los últimos compendios de la historia es lo que escribió el profesor Juan Carlos Ocampo, y algo de lo que va haciendo el amigo Tito Pasarelli, pero por ahí no con una estructura cronológica, sino son historias importantes de Moreno en sus dos libros, más el libro de fotos, pero digamos que no tiene un compendio de las historias. Bueno, cuando se escribe la historia de Moreno, la moderna, claramente el tema de lo que pasó con la diócesis Merlo Moreno va a ser parte de esa historia. Por eso tuvimos oportunidad de hablar con Fernando María Barragalló, que cuando le preguntamos por su salida, digamos, tuvo una salida, no demasiado elegante, pero tuvo una salida al fin. También estuvimos con uno de los curas más antiguos de antes que fuera diócesis y pertenecía a Moreno todavía, el padre Elvio Metone, que es párroco de la Inmaculada Concepción de Villa Zapiola y presidente de la Fundación La Casita. También con el padre Sergio Gustavo Esteche, que fue el primer cura ordenado ya con la diócesis en funcionamiento, y con el señor Jorge Casareto, que fue administrador apostólico de la diócesis en los años 2012-2013, cuando se produce justamente la renuncia de Fernando María Barbagallo hasta la llegada del obispo Fernando Maletti, ya fallecido, vuelvo a repetir, creo que en el mes de abril, si la memoria no me falla. Bueno, vamos con este compendio de notas entonces, monseñor Fernando María Barbagallo, el padre Elvio Metone, el padre Sergio Gustavo Esteche y monseñor Jorge Casareto. ...25 años desde que se creó esta diócesis, una verdadera bendición de Dios, ya que permitió que las comunidades se fortalecieran, se unieran más y que tuviéramos un rumbo como iglesia diocesana. ¿Por qué se creó esta diócesis? Porque antes dependían de Morón, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, porque había muchas comunidades, muchas parroquias y mucha gente. Y Morón había quedado demasiado grande. Entonces era bueno generar esta nueva diócesis. ¿Esa decisión se toma desde el Vaticano o la creación? La decisión final es del Vaticano. Por supuesto que desde acá se le pide al Vaticano que crea esta nueva diócesis, los obispos de la zona, porque ven la necesidad. 25 años después, ¿cómo ve esta diócesis? Ah, no tengo ni idea. No la creo. No. Yo desde que dejé. ¿Está viviendo en el sur usted ahora? No, ahora estoy viviendo en San Isidro. Estoy dando una mano en la Catedral de San Isidro. ¿Y qué le dicen los padres que, bueno, hoy se está reencontrando, algunos ya con sus años, otros nobles? ¿Qué le dicen de la diócesis? ¿De la diócesis? Sí. Es que no hemos... Hace un ratito que llegué y ya, no he podido hablar. Así, eso preguntáselo a alguien que está acá. Al padre Farre, lo vamos a traer. Bueno, digo, su salida no fue de la mejor, pero siempre fue muy recordado aquí en Moreno, con muchísimo cariño. ¿Lo sintió? ¿Lo siente hoy? Menos mal, lo siento, y siento a la gente muy cercana y muy cariñosa, comprensiva y misericordiosa. Por caminar, que no es poco. ¿Por caminar el territorio cree usted que pasó lo que le pasó? Dios sabe. Gracias, padre. Vale, abrazo y bendición para todos. Bueno, padre Elvio, a ver, es uno de los sacerdotes más antiguos de la diócesis. Y soy viejo de edad también, así que, bueno, sí, ya estaba en la diócesis cuando se fundó, bueno, cuando se separó de Morón. Bueno, ¿usted nos puede dar un panorama
de cómo creció esta diócesis, porque la explosión demográfica que ha tenido tanto Merlo como Moreno es impresionante. Sí, es así, realmente, sí. Ha aumentado la población, han aumentado la parroquia, sí, 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 durante todos estos años. Y la diócesis ha tomado un cariz diferente al que tenía antes. Antes era una parte de la diócesis de Morón, una parte diferente también al centro de Morón. Entonces fue muy oportuno esa división, digamos, por la cantidad de gente, por el territorio muy amplio y por también la característica de quienes pueblan esta diócesis. Y bueno, ha tomado ese, esa onda social comprometida con la gente, la barriada pobre, muy de la pastoral popular también, en el sentido de que la Virgen tiene un lugar muy preponderante, digamos, en nuestras celebraciones. Y bien. Tanto, sobre todo Moreno, tiene una característica que es la... las capas populares son muchísimas, es un altísimo porcentaje de la población. ¿El caminar con amor hacia la iglesia es distinto que a otros lugares? Y yo no podría hacer la comparación con otros lugares, pero... Usted está batiendo récord. Ya, yo quedé acá. Además, yo cuando vine estaba comprometido con un proyecto que era un hogar de pibes de la calle y sigue todavía, y eso... es como muy atrapante, en el sentido de que uno estando ahí no tiene demasiado tiempo y demasiada visión de todos los demás que está pero afuera. Sí, recepcionan lo que le van contando los chicos, los jóvenes. Eso es cierto. No, y además veo el movimiento, veo el crecer de los barrios. Tengo tanto cura nuevo, ¿no?, que vienen y que se hacen cargo de comunidades que son numerosas, parroquias con muchas capillas. Así que está todo bien. Por último, padre, ¿qué le dice a la comunidad de Moreno en estos 25 años de la diócesis? Y bueno, que fue un caminar avanzando, digamos, profundizando el deseo de compartir con la gente pobre, con esperanza, el deseo de realmente que sea una iglesia muy, muy comprometida con el pueblo, muy cercana a la gente. Bueno, padre, ¿sos el primer cura que tuvo esta diócesis? Así es, bueno, mi nombre es Gustavo, buenas tardes, celebrando los 25 años de la diócesis. Sí, soy el primer cura ordenado de la diócesis de Merlo Moreno. ¿Por qué? ¿Vos estabas estudiando? ¿Fue una casualidad? ¿Fue una causalidad? Una casualidad, fue de Dios, porque cuando yo estaba en el seminario, cuando se hace la división de la diócesis, me faltaba todavía unos añitos de estudio, entonces cuando el obispo decide ordenarme sacerdote, en el 2000, bueno, pasado 3 años de la vida de la diócesis, el primer sacerdote ordenado acá. Contanos, vos vivías en la zona, ¿de dónde sos oriundo? Yo nací en Posada Misiones, hasta los 11 años estuve allá con mis abuelos y luego toda mi vida me crié en Pontevedra, así que soy bien diocesano. En Pontevedra me crié, entré al seminario y después mi vida de seminario, bueno, pasé por varias parroquias y después sacerdotal estuve en Las Catonas, de párroco en Guadalupe y ahora de párroco en Cristo del Perdón. Bueno, o sea que ya sos morenense. Morenense terrible, toda mi vida ministerial. Bueno, has visto el crecimiento de esta diócesis con los ojos de un cura nuevo. Digo que recién hablábamos con el padre Elvio, que es uno de los más longevos de los curas. Digo, ¿cómo viste vos ese crecimiento del año 2000 a este 2022? Un crecimiento muy grande. Bueno, mi parroquia es la parroquia de Cristo del Perdón, donde estaba la reja, y donde no solamente en el 2000, la crisis más grande económica, yo estaba junto a Las Catonas, viendo con el padre Zamorano, muy, muy fuerte esa situación, y luego ha crecido muchísimo, muchísimo territorialmente. La parroquia, cuando yo asumo ahí en Cristo del Perdón, teníamos lugares totalmente deshabitados, y hoy está totalmente colapsado, digamos, sí. La cuestión de habitación ha crecido muchísimo, muchísimo, muchísimo desde 2000 ahora. Bueno, el cura dejó de ser un guía espiritual para, sumó otras funciones
que tienen que ver con, lo hablábamos con el padre Elvio, digamos, con una sociedad muy vulnerada de sus derechos, con capas muy populares, muy necesitadas, digo, ha cambiado, ahora ha tomado otro rol también el cura. Sí, en realidad nuestra diócesis, el rol social siempre estuvo muy fuerte, es una diócesis muy marcada por lo social, por una necesidad que está ahí, no podés no mirar la realidad, no podés hablar de fe o de Dios sin ver la realidad. Entonces, la realidad social va teñida y muy abrazada con la fe va acompañando esa vida social que nos da fuerza para caminar con nuestra gente. Sin duda, son roles muy fuertes, lo que somos la diócesis de Merlo Moreno sabemos que nuestro compromiso social va muy, muy abrazado desde la fe. La fe que tenemos se nota y se expresa en el compromiso social. Padre, por último, ¿qué le decís a la comunidad de Moreno en estos 25 años de la diócesis? Y le digo gracias, gracias por caminar juntos, gracias por ser una comunidad de fiesta, gracias por ser una comunidad esperanzadora. Los invito a no bajar los brazos, a seguir creciendo, a seguir luchando, a seguir andando juntos. Nos necesitamos, no podemos caminar solos, así que en eso es invitarlos a crecer en la fe. Yo creo que la fe es la columna vertebral de una familia, de una persona, así que invitarlos a eso, ¿no? A darles gracias por lo caminado los 25 años y a caminar juntos los años que vienen. Bueno, lo hablamos con Miniarro hace un rato, 25 años en la vida de la iglesia es minúsculo. Casi nada. Pero en la vida de una comunidad como la de Moreno Merlo es muchísimo. Muy importante, sin duda alguna. Bueno, yo tuve la gracia de estar un año solo aquí como obispo, en una situación un poco difícil, pero quedaron tantos recuerdos tan gratos en mi corazón, la entrega de la gente, las comunidades muy fortalecidas. Se vio que ese trabajo de tanto tiempo, de sacerdotes, cuando esto formaba parte de la otra diócesis, la diócesis de Morón, pero hubo un trabajo muy intenso de los sacerdotes, de las religiosas, del laicado. Yo me quedé asombrado en ese año de la fortaleza que tienen las comunidades. Bueno, porque son comunidades que han crecido de manera increíble. La explosión demográfica que ha habido en los últimos años ha hecho que el territorio se haya expandido de una manera impresionante y que la actividad pastoral sea fundamental. No, y se ha podido cubrir, ¿no? Hay que notar que no ha sido una época buena para las vocaciones sacerdotales, no hemos tenido muchas vocaciones. Sin embargo, el empuje de aquellos otros sacerdotes de antes que formaron un laicado comprometido ha permitido que las comunidades también estén fortalecidas. Así que es un momento de muchas gracias a Dios y muchas gracias a tanta gente que ha entregado su vida, su compromiso, su testimonio para que Jesucristo siga siendo predicado en todos estos ámbitos, ¿no? Esta celebración está atravesada por el espíritu de Fernando Maletti. Sin lugar a dudas, bueno, justamente yo en el año que yo estuve, el que tomó después la posición fue Fernando, que realmente un hombre muy santo, de una gran entrega, trabajador, incansable. Bueno, lo recordamos con muchísimo cariño, mucho afecto, ¿no? Por último, padre, ¿qué le dice a la comunidad de Moreno y de Merlo en estos 25 años de la diócesis? En primer lugar, felicitarlos, decirle muchísimas gracias y decirle sigan comprometidos. Jesucristo tiene que seguir siendo anunciado en todos los rincones de la diócesis. 25 años de la fundación de la diócesis Merlo Moreno, 28 de junio del año 1997, cuando Moreno, principalmente Moreno, la diócesis Merlo Moreno, pero principalmente Moreno, empezaba a tener una explosión demográfica impresionante, lo que hizo que la presencia territorial de la iglesia fuera también fundamental. Hay que reconocer que esta diócesis ha tenido siempre un acercamiento mayor que otra al pueblo, que otras diócesis más conservadoras. Ha tenido dos obispos, Fernando Bargalló, bien digo, Fernando Bargalló, hasta el año 2012, que renunció. Desde el año 97 hasta el año 2012, no me acuerdo exactamente, habría que ver los archivos, por eso estaría bueno, ayer lo hablaba, vuelvo a repetir con Mario Barbosa, no me acuerdo si ya inmediatamente, presumo que sí, no me acuerdo sinceramente, Fernando Bargalló fue nombrado obispo de la diócesis, si hubo un administrador, la verdad que no me acuerdo los primeros años de la diócesis.
2012 renuncia por este escándalo que se había generado por sus vacaciones en una paradisíaca playa mexicana junto con una amiga de la infancia, y fotos que fueron difundidas después a través de los medios de comunicación. Me dice acá Armaño que 13 de mayo de 1997 al 26 de junio del 2012 fue obispo, mirá vos qué dato que tiene Armaño, obispo Fernando María Vargalló. Bueno, en el 2012 tuvo que renunciar el 26 de junio, esta efeméride la recordábamos hace días atrás, justamente por este escándalo, que esa foto que se filtraron, que tuvo que ver sin ningún tipo de dudas con un trasfondo político, el enfrentamiento principalmente que tenía Vargalló con el entonces intendente de Merlo, Raúl el Vasco Otacé. Después Casareto se hizo cargo como administrador de la diócesis hasta el año 2013, cuando he nombrado obispo Fernando Maletti, que falleció en abril, si la memoria me falla, Armaño, si tenés ese dato ahí a mano, creo que fue en abril, bueno, por complicaciones de salud, venía internado, tuvo COVID, después se terminó complicando, tenía cáncer, se terminó complicando su estado de salud y lamentablemente falleció, y hoy Miñarro es el administrador diocesano. Dos obispos, dos administradores, 25 años de una iglesia que, vuelvo a repetir, es mucho más progresista que otras diócesis que he visto a lo largo de nuestro recorrido, y se está buscando, bueno, ahora que desde el Vaticano se nombre un buen obispo. Tuvo el nuncio apostólico, un cura de origen polaco, no voy a decir el nombre porque es imposible para mí mencionarlo, pero también fue él que encabezó la misa. 8 de marzo murió, me dice, pensé que había sido en abril, 8 de marzo murió Fernando Maletti, me confirma Armaño. Digo, y algunas grajeas que dejó también esta misa por los 25 años de la diócesis de Merlo Moreno. No hubo presencia oficial del municipio de Moreno. Por lo menos yo no la vi, consulté con varias personas que presenciaron toda la misa, no apareció la intendenta municipal, ningún funcionario de jerarquía, no se lo vio. Hubo un representante del Ejecutivo Municipal de Merlo y un representante del Consejo Deliberante de Merlo, tampoco hubo representantes del Consejo Deliberante de Moreno. Digamos, algo que es llamativo, llamativo por la fecha. Estamos hablando de que son 25 años de la diócesis Merlo Moreno. Lamentablemente, a ver, esto tiene que ver con la historia de Moreno, por eso digo, hay cuestiones que trascienden las gestiones. Digo, que el intendente, la intendenta en este caso, se haga presente en una actividad de esta magnitud, tiene que ver con la importancia que se le da a la iglesia en la vida comunitaria. Vos me podés decir, bueno, pero esta gestión tal vez no considere importante a la iglesia. Bueno, los hechos durante la pandemia demuestran lo contrario. La iglesia recibió de manera recíproca, porque también el municipio, colaboraciones importantes para atender los momentos más complicados de la pandemia. Y me llamó mucho la atención, por eso lo chequeé antes de arrancar el noticiero, por eso también nos demoramos un poquito en el arranque, que no hubiera presencia oficial del municipio. Sí lo hubo, sí estuvo la intendenta del Teatro Leopoldo Marechal, porque a la par de la misa en la iglesia por los 25 años de la diócesis se realizó impactante, realmente impactante, se lo decía Nancy Sena, lo vamos a estar compartiendo en el próximo bloque, impactante la celebración, los festejos por el Día del Orgullo LGBT+. Pero bueno, sí estuvo la intendenta del Teatro Leopoldo Marechal, no estuvo en la Catedral de Moreno por este aniversario. Esta cuestión es que tal vez los libros de historia dentro de 50 años obvien este dato, pero para nosotros no es menor, teniendo en cuenta la relación que tiene esta gestión con la iglesia. Digo, si fuera una gestión que no tiene vinculación histórica con la iglesia, bueno, uno lo puede entender, pero este tipo de cuestiones trascienden las gestiones y no tienen que ver con la historia. Bueno, Federico, vamos a hacer la primera pausa comercial, ¿te parece? Y enseguida regresamos con más Moreno Noticias Semanario Actual.
Se vende la casa de Don Tito. Pero yo estuve la semana pasada hablando con él, no me comentó nada. Ayer estuve con la hija, estaba con el de la inmobiliaria, le pregunté por el padre y me dijo que estaba en el geriátrico, que ya no podía vivir solo. ¿Qué geriátrico? Si estaba bárbaro Don Tito. Me lo cruzaba en el club, en la panadería. Estaba re bien el tipo. Esto me parece demasiado raro. ¿Qué habrá pasado? Asismed. Si todavía no tenés cobertura médica, asociate ahora. Asismed, la prepaga de la Clínica Alcorta. Nuestro principal compromiso es el bienestar y la salud de nuestros afiliados. Asismed, Avenida Intendente Pagano 615. Tenemos planes para monotributistas y trabajadores en relación de dependencia, solo con tus aportes. Y si no tenés ningún tipo de cobertura, lo podés hacer solo con tu DNI. Contactanos 0237-405-2504. Avenida Intendente Pagano 615. Moreno, Clínica Alcorta. Asismed, más salud, más vida. Segundo bloque de Semanario Actualidad, y como la anticipaba en el bloque anterior, en el día de ayer también se celebró y se conmemoró el Día del Orgullo LGBTIQ+, en el Teatro Leopoldo Marechal. La verdad que impactante la cantidad de gente que se hizo presente, una cola que llegaba desde el Teatro Marechal hasta la esquina de Alcorta Sur y Asconapé. Muchísima gente. Y estuvimos hablando con nuestra querida amiga Nancy Sena, que es la directora de diversidad del municipio de Moreno, respecto a este día tan especial, con muchísima convocatoria, y que conmemoraba este día tan importante para la comunidad LGBTQI+. Gracias, antes que nada, buenas noches para todos, todas y todes. Gracias, primero que nada, a vos por estar siempre. Segundo, a todo el pueblo de Moreno, en un día tan especial como es hoy, 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGBT. Un día en el cual todo el mundo se junta para celebrar el orgullo, para decir acá estamos, para decir estamos vivas y para celebrar que estamos vivas cuando tenemos tanta gente que no puede. Y hoy, más allá de una fecha de celebración, es una fecha de festejo y yo estoy feliz. Bueno, es una fecha que nace a través de una revuelta, a través de una serie de lo que nosotros llamábamos antes racias. Claro, la revuelta de Stonewall en Estados Unidos. Esto fue en el año, en el 69, se cumplen 53 años de esa primera revuelta que da inicio a la primera marcha en Estados Unidos con más de 1.000, 2.000 personas que a viva voz iban gritando que estaban orgullosos de ser lo que ellos querían ser. Y como cuento en otras ocasiones, a nadie meten preso por divertirse en un lugar, por estar festejando en una disco, en un boliche, en un pub. Y lo que pasó esa noche específicamente fue esto: la policía hizo una redada y agarró a toda la gente del colectivo, lesbianas, gay, intersexuales, queer, travestis, trans, las metió presa, y al otro día sus familiares
el día 28 de junio, sus familiares fueron a la puerta de esa comisaría a reclamar con el vivo grito de que estaban orgullosos de ser quienes eran y que no tenían vergüenza. Después, años más tarde, se hace la primera marcha del orgullo en Argentina y esa vez, un dato curioso, solamente 300 personas había. Es increíble que en la última marcha del orgullo que se hizo en Argentina hubo más de 800.000 personas. Y hoy, bueno, acá en Moreno que celebramos el orgullo porque Moreno tiene orgullo. Bueno, Moreno tiene orgullo y va a haber varias presentaciones, varias actividades. Vamos a tener... Hoy es un desfile de artistas, porque no concebimos otra cosa que no sea disfrutar, celebrar y brindarle un lindo espectáculo a la gente. Va a estar Marcelo de Álvarez, que es actor transformista, Daniel Cardone, que es actor transformista, Charlie Bull, que es actor transformista, va a estar Yanema, que es un cuerpo de baile, va a estar Nikki de Olivera, que la tienen que ver, ella es bailarina, es cantante, es actriz, es muy completa, es una infancia y nos encanta que esté. También va a estar cerrando Lorena Roth, es la primera presentación de la Luli de Moreno, que es una cantante trans travesti, y vamos a tener un montón de sorpresas más, van a haber autoridades municipales, así que es un día de festejo, la verdad que, como te dije recién, yo me siento orgullosa. Todo el mundo dice, busquen en el diccionario qué significa orgullo. Orgullo es sentirse feliz por lo que uno hace y decir, la verdad que estoy orgulloso de vos por todo lo que haces. Yo siento orgullo de todo lo que hacemos y siento orgullo de mi Moreno querido. ¿Soñabas con un marechal como va a estar hoy, con gente afuera? No, nos pasó hace mucho, cuando hicimos la primera obra de teatro con transformistas en Moreno, hace más o menos unos 4 años, y también nos quedó gente afuera y no pensé que iba a venir tanta gente. La verdad que estoy más que feliz y más que agradecida con Moreno y vamos a seguir trabajando por un Moreno más justo, más inclusivo y más igualitario. ¿Qué le decís a aquel miembro de la comunidad que está mirando la nota que no se pudo acercar hoy al Teatro Leopoldo Marechal? Que no va a faltar oportunidad de que nos podamos encontrar, que tienen un lugar donde nosotros les abrazamos con todo el amor del mundo, que es la Dirección de Diversidad, la Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidades, que por suerte podemos decir, nos faltan un montón de cosas, siempre decimos, faltan muchas cosas por hacer, pero esto que nos den la posibilidad y que siempre nosotras estábamos de aquel lado mirando todo lo que se hacía y que ahora nos estén mirando a nosotros todo lo que hacemos, eso significa que estamos dando un gran paso para seguir celebrando la diversidad. ¿Un paso es el cupo laboral? Un paso es el cupo laboral. Nosotros en Moreno ya tenemos 14 personas trans travestis trabajando. El cupo laboral cumplió un año. Estuvimos en la legislatura porteña. Es increíble que se haya aprobado el cupo laboral trans travesti y todavía CABA no adhiere a la ley de cupo laboral trans travesti. Solamente provincia y algunas partes del país. Entonces exigimos que la ley de cupo se cumpla y que se implemente en todos los municipios, no solamente en el municipio de Moreno. Ahí compartimos entonces lo que nos decía nuestra querida amiga Nancy Sena, lo he contado un montón de veces, hace cientos de años, iba a decir, muchísimos años que la conocemos. Sabemos de lo difícil que ha sido su vida en esto de la integración, del reconocimiento, y la verdad que nosotros como producción estamos muy contentos por ella y que este tipo de actividades realmente congreguen a muchísima gente. Gente conocida, gente que viene peleando por sus derechos hace mucho tiempo, y la verdad que estuvo muy buena, por lo menos lo que pudimos presenciar nosotros, muy buenas las presentaciones. Vuelvo a repetir, y esto sí es una crítica a la gestión municipal, no estuvieron presentes en los 25 años de la diócesis Merlo Moreno, sí estuvieron presentes en esta actividad que también es parte de esta gestión, y también hay que reconocer la gestión de Walter Festa, esto tampoco nos tenemos que olvidar, que fue Walter Festa en su momento el que abrió las puertas del municipio para que se integren las personas de la comunidad LGBTIQ+, y creó el rango de secretaría, de dirección, y la incorporó a Nancy Sena y cada vez fueron ganando más espacio y está muy bueno. Pero esta es la crítica a la gestión municipal. Digo, obviamente es muy importante lo que pasó ayer en el Teatro Leopoldo Marechal, la presencia de la intendenta allí, pero me llama mucho la atención lo que tiene que ver con la ausencia de autoridades en la celebración por los 25 años de la diócesis.
A ver, otra cuestión, digamos, porque me acabo de percatar ahora que el municipio de Moreno no mandó absolutamente nada oficial, no lo, en el chat de prensa no lo vi, y tampoco en las redes sociales de la Municipalidad de Moreno, la actividad de reconocimiento de nuestros héroes de Malvinas que se realizó el día sábado. No publicaron absolutamente nada. Sí lo vi en las redes de la Intendenta Municipal, sus redes de Mariel Fernández, pero no en el municipio de Moreno. La verdad es que es una vergüenza que también pase esto. Digo, muchachos, el tema de la comunicación, hay cosas que son parte de la historia de Moreno, hay cosas que son parte de la historia de Moreno. Yo entiendo que aquellos que están a cargo de la comunicación en el distrito de Moreno no son de Moreno. Vicente Linares, que es el subsecretario de comunicaciones de La Plata, esto queda claro. Pero hay personal que sí es de Moreno, personal jerárquico que sí es Moreno, y la verdad que no publiquen absolutamente nada de esto. Ni de la diócesis, ni de los reconocimientos a los veteranos de guerra, me parece que es vergonzoso. Digo, hay cuestiones que hay que mejorar porque la comunidad se tiene que enterar quiénes fueron los veteranos de guerra que fueron reconocidos el pasado día sábado. No, yo la verdad que hay cosas que no entiendo. Pero bueno, también está nosotros, estamos nosotros justamente para marcarlas. Vamos a hablar ahora y vamos a tener otro diálogo, otro segmento con la concejal Giselle Agostinelli, concejal de Juntos, porque en la última sesión del Consejo Deliberante aprobaron una cuestión que quiero ver cómo va a ser la operatoria de la Secretaría de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Moreno. ¿Por qué? Porque se van a secuestrar motos que tengan caños de escapes intervenidos, lo que comúnmente se conoce como el corte, eso que parecen disparos de arma de fuego, explosiones. Bueno, van a secuestrar a las motos que tengan esos caños de escapes intervenidos, y para poder retirarlas van a tener que ir con un mecánico que los reemplace antes de llevársela. Vamos a compartir el diálogo con la concejal Giselle Agostinelli hablando de este proyecto, de este expediente que fue aprobado en la última sesión del Consejo Deliberante. Sí, es una ordenanza que fue impulsada por concejales del oficialismo, que la verdad, cuando se trató en comisión, debo decir que me pareció muy buena. A ver, existen ya normativas respecto a ese tema, pero esta viene a ampliar un poquitito más, y la verdad que creo que a todos los vecinos vamos a estar muy de acuerdo. Por lo menos a mí, cuando escucho un corte, y por haber tenido la experiencia de que me han robado gente que iba en moto, cuando escuchás un corte te sube todo el calor encima y te asustás bastante. Así que la verdad que es una normativa que lo que viene es a prohibir el uso de estos caños de escape que tienen las motos, que producen esos cortes, y lo que hace es que Tránsito pueda retener la moto y que el propietario pueda ir a retirar la moto, pero con la condición de que va con un profesional que cambia el caño de escape, y ahí sí puede retirarlo, y el cambio se hace en el lugar. La idea es desincentivar el uso de estos caños de escape, que la verdad no solo generan ruidos molestos que afectan sobre todo, y por ahí volviendo un poco, si recordamos la pirotecnia, afecta a chicos con problemas de autismo y demás, y son molestos para muchos vecinos, porque por ahí a la noche cuando sobre todo por ahí en los lugares más céntricos, estos ruidos generan sustos. Es importante cuidarnos entre todos. Digo, mis derechos terminan cuando empiezan los del otro. Bueno, es una buena medida. ¿Contempla multa? Obviamente tienen que pagar el acarreo. Sí. A ver, y también lo que vos tenés es, si tardás, no sé, 15 días, vas a tener que pagar los 15 días que la moto está detenida. Para el tema de la multa, ¿no hay que modificar la ordenanza fiscal tributaria, tarifaria? ¿Estaba contemplado? No hay que modificar. La realidad es que, a ver, sobre todo lo que busca esta ordenanza es hacer el cambio. Digo, una vez que se retiene, la idea sobre todo es que no siga circulando esa moto que tiene ese caño de escape. Las multas también van en relación a las infracciones que ya tiene la propia
cuando vos haces una infracción y vas circulando con una moto que, por ejemplo, no tiene los papeles, bueno, te la retienen, vos tenés que llevar los papeles y demás, bueno, entra dentro de ese mismo contexto. Como siempre decimos, las ordenanzas están muy bien. Lo que hay que ver es cómo se terminan aplicando. Digo, el tema de las motos con los caños de escape intervenido, bueno, es un tema. A ver, porque tiene que ver también con la ley de tránsito y qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer con los vehículos. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver cómo se lleva adelante el secuestro. Vamos a ver si hablamos con la gente de tránsito, cómo van a terminar operando este tipo de cuestiones. Digo, es un proyecto que contó con el voto unánime, creo que la abstención nada más de uno de los concejales del Frente de Izquierda, que me parece que fue el único que se obtuvo, Ángel Guerrero. Pero bueno, creo que es inclusive un proyecto que emanó desde el Ejecutivo. Vamos a ver finalmente cómo se termina aplicando. Es una buena iniciativa. Vamos a hablar ahora, antes de irnos a la pausa, sobre un suceso que se produjo ayer en Cuartel Quinto. Ayer, en horas de la tarde, se comenzó con un corte sobre la Ruta 24. Ahí tenemos imágenes que le pasé a Federico, con una protesta. La protesta tenía que ver con la muerte de un hombre de 28 años, Nicolás Gómez, que murió, según denuncia de la familia. Nos estuvieron mandando mensajes y después no nos contestaron más. Este hombre murió en los calabozos de la comisaría cuarta de Moreno, de Cuartel Quinto. Fue, según nos contó la familia, y que pude chequear por distintas fuentes, fue detenido el lunes 20 de junio por una causa de violencia de género. Nos refrendó la familia y también nos refrendaron las distintas fuentes que consultamos. El viernes 24 de junio apareció su cuerpo colgado en uno de los calabozos, en los que, esto me lo confirman otras fuentes, que estaría solo. Se llevó adelante la operación de autopsia y se determinó que habría muerto por asfixia traumática, es decir, habría muerto ahorcado. Ahora bien, la familia sostiene, por lo menos es lo que nos ha manifestado a través del chat, que Gómez fue asesinado, que habría presentado otro tipo de lesiones y que simularon un suicidio para encubrir un asesinato. Ayer se estuvieron manifestando frente a la comisaría de Cuartel Quinto, cortando la ruta 24, quemando gomas sobre el nuevo pavimento, sobre el nuevo hormigón que se hizo de la ruta, interrumpiendo el tránsito. No tuvimos después, intentamos ponerlo en contacto y no tuvimos más respuesta. Sabemos que el área de... Ay, se me fue el nombre de la víctima. Intervención a la víctima, bueno, un área municipal que tiene que ver con el acompañamiento a familiares de víctimas de distintos sucesos, en este caso la presunta, lo que sostiene la familia, la presunta participación policial en la muerte de Nicolás Gómez, estuvieron ayer con ellos. Esta área que depende de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos de la Municipalidad de Moreno. Bueno, no sé a qué acuerdo habrán llegado, levantaron la protesta finalmente y después ya no se comunicaron más con nosotros cuando nos estaban pidiendo la cobertura de este suceso. Por lo pronto, la investigación en torno a la muerte de Nicolás Gómez recayó en la UFI número 3 del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, a cargo de la doctora Luisa Pontecorvo. No trascendió si ha tomado alguna medida procesal la doctora Pontecorvo, pero el informe de autopsia, que me lo comentaron dos fuentes, indicarían que su muerte efectivamente se habría producido por asfixia traumática. Vamos a ver si nos contestan algún familiar de Nicolás Gómez, a ver qué acompañamiento a la víctima, se llama el área de municipalidad, ahí me acordé. A ver qué le dijeron de la municipalidad, cuáles van a ser los pasos a seguir ante esta muerte que
la familia sostiene sospechosa de Nicolás Gómez, que fue detenido el lunes 20 de junio por una causa de violencia de género, por una denuncia de violencia de género, y apareció colgado en un calabozo de la seccional cuarta de Moreno, y que sostienen desde la justicia que se había tratado de un suicidio. Esto pasaba ayer en frente a la comisaría de la municipalidad de frente a la comisaría quinta de Moreno. Cuarta de Moreno, cuartetito. Ahí está. Eso es lo que quise decir. Bueno, vamos a hacer la segunda, ¿no? Sí, segunda pausa comercial. Enseguida volvemos con más Moreno Noticias Semanario Actualidad. Romano, servicios fúnebres, desde 1969. Casa Central, Teniente Camilli 5424, entre Marcos del Bueno y México, Barrio La Perlita, 0237-468-1860. Sucursal Mitre, Bartolomé Mitre, 2376, entre Maipú y De la Quintana. Sucursal Uruguay, Uruguay 150, entre Bartolomé Mitre y Merlo. Casa Velatoria, Vicente López, 26, entre Bartolomé Mitre y Alcorta Norte. Casa Romano, servicios fúnebres. Sacarlo de casa. Por más que sea el hermano mayor, se los estoy consultando. Mario, tenés razón. Hagámoslo. Pero papá está bien. Mirá, Luis, el otro día no se acordaba ni de la fecha de mi cumpleaños. Vamos. Yo creo que lo que dice Mario es lo mejor. A mí hay que vender la casa y, no sé, buscar un lugar donde lo puedan cuidar bien, qué sé yo, no sé, un geriátrico. Papá está bien. Aparte, él no se quiere ir de su casa. Por favor, hagamos otra cosa, no ven por ahí. Vamos a tratar más. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Nuciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obras secas, terminaciones, agilaciones, instalaciones y aberturas. Gran variedad de sanitarios, pisos cerámicos, porcelanatos y revestimientos. Materiales Nuciari, Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Sucursal, colectora norte del acceso oeste, kilómetro 44.5, bajada Puente Gorriti, General Rodríguez. Asesoramiento técnico y comercial, todos los medios de pago y amplia financiación. Atención, de lunes a sábados, de 8 a 17 horas. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. Segundo bloque de Moreno, no, tercer bloque de Moreno Noticias, tercer bloque de Semana de Actualidad. No me aparece ningún mensaje en el chat en vivo. No sé si es un problema que estoy teniendo yo en el retorno de Facebook o no ha comentado nada. Te están ninguneando. Raro, raro. Aunque digan, aunque al menos digan hola, ¿qué tal? Sí, me parece raro. Para mí hay algún tipo de problema. Sí hay mensajes en el WhatsApp del canal. Ernesto Ibáñez dice, me chumbieron que en el Sommer a la gente que va a pedir turno con los especialistas le hacen hacer la cola afuera en la ruta, ya que como los otorgan solo un día al mes, van desde la tarde anterior. En algún momento, debido a que se producían robos a y por gente que permanecía en dichas colas, decidieron que las mismas se hiciera afuera. Si es así, pienso, ¿no sería más razonable que organicen un poco mejor la seguridad y que la gente esperara adentro, no a la intemperie? Eso es algo como que te lastimaste la pierna y te la cortan para que no se infecten. Voy a averiguar, porque mañana vamos a compartir una nota con respecto al Sommer que está editando Armaño, porque se incorporó como prestatario de PAMI el Sommer.
una nota que hizo el amigo Raúl Nieto. Vamos a compartir otra nota que hizo el amigo Raúl Nieto en un ratito, que tiene que ver con una locura que se produjo en el interior de la provincia de Buenos Aires, Dairós, me parece que se llama la localidad, donde mataron a un camionero de General Rodríguez. Vamos a estar hablando de eso porque hizo declaraciones Pablo Zuna. Le voy a preguntar a Raúl esto que me estás planteando, Ernesto. No tengo el dato, pero sí que vamos a compartir esta nota que decía sobre la incorporación del sanatorio Sommer como prestatario de PAMI. Mañana seguramente. Luis dice, aplausos para Giselle. Esto que le contaba, que no solamente fue Giselle, sino los concejales en su conjunto que aprobaron el tema de los ruidos en la moto. Mario Dos Nogales dice, muy bien por esa medida, por aquí Catamarca y Cerviño son infernales. Buenos días a todos, nos dice Mario. Bueno, vamos a compartir ahora una nota que tiene que ver con el Parque Argentino que se está realizando en el expredio de la Feria de las Flores y las necesidades comunitarias. Vamos a compartir el testimonio de la concejal Gisela Agostinelli, que les contaba que íbamos a tener una segunda parte, y en este caso hablando sobre el Parque Argentino, donde funcionaba la Feria de las Flores. En general suele suceder que los convenios que llegan al Consejo son extemporáneos, ¿no? Se avanza sobre la obra y después nos llega a nosotros la convalidación. Lo que hoy se está viendo en la zona, cuando uno transita, es la limpieza del lugar, porque recordemos que ahí estaba la Feria de las Flores, se sacó la feria y se tiró todo abajo lo que estaba. Entonces hoy están haciendo una limpieza. En la rendición de cuentas del 2021 nosotros ya pudimos ver un expediente en relación a esto, que era sobre el anteproyecto, en donde se habían gastado 5 millones de pesos para hacer este anteproyecto para poder participar del convenio que nosotros ahora votamos. Ahora el convenio trae 592 millones de pesos más o menos para la realización del parque. Desde mi lugar, la verdad que creo que es necesario pensar en prioridades, que es algo que dije en la sesión. Cuando veo una inversión de más de 600 millones de pesos en un parque nacional, la verdad me pregunto qué está pensando el Estado Nacional, porque la verdad que nosotros tenemos un montón de prioridades. Recién, sin ir más lejos, hablábamos de seguridad. Y la seguridad muchas veces también va atada a otras cuestiones, como lo son la iluminación, como el acceso para que pueda entrar un patrullero, como es el acceso a una ambulancia. Y la verdad que me parece que hay muchas necesidades básicas en Moreno que todavía no están saldadas, y que quizás hacer estos megas parques nacionales, sobre todo en el conurbano bonaerense, ¿no? Digo, quizás en otras zonas, porque hablamos de un convenio nacional, quizás si me hablas de otras provincias en donde tengan las necesidades básicas satisfechas y donde también tengan como actividad principal el turismo, seguramente va a ser bienvenido. En zonas donde no tenemos las necesidades básicas satisfechas, desde lo que es la iluminación, la seguridad, las cloacas, el agua potable y un montón de cosas más, me parece que deberíamos tener otras prioridades, el Estado Nacional debería tener otras prioridades, y el Ejecutivo también trabajar un poco sobre eso, digo, porque por ahí en la sesión lo que se dijo es que es un fondo que te va a afectar a Nación, pero Nación decide en qué invertir. Entonces, cuando vos invertís en 15 parques nacionales, bueno, estás teniendo una idea de cuál es tu prioridad. Ante eso, la verdad, desde mi lugar lo voté negativamente. Creo que son necesarias las plazas y demás, pero bueno, primero necesitamos asegurar esto, que es la seguridad, porque me ha pasado, digo, y creo que nos pasa a muchos vecinos, que cuando vas a una plaza y no te sentís seguro, tampoco estás mucho tiempo en la plaza. Entonces, me parece que es prioritaria esa cuestión. Entiendo que para los vecinos de Las Flores el cambio va a ser un cambio importante, pero bueno, creo que también los vecinos de Las Flores, y por haber caminado a la zona, están demandando otras cuestiones prioritarias. Sí, como por ejemplo educación y salud. Exactamente, bueno, por eso te decía, a ver, hay cosas que todavía nos falta tanto, digo, cuando hablan, nosotros planteamos esto, nos hablaban de educación que dependía de provincia, bueno, pero hay fondos que gira provincia que vienen de Nación,
y creo que también hacerse cargo de situaciones como es la educación, más allá de que sea responsabilidad de provincia, Nación también puede tirar fondos para arreglar las escuelas. Inclusive construir, que fue también una de las cuestiones que tienen que ver con consultar a los vecinos. Juan Fernández planteó el tema de la planta de transferencia en una moción de privilegio. Consultar a los vecinos con respecto a las necesidades, porque bien lo decís que los espacios verdes son muy importantes, porque tienen que ver con el medio ambiente, pero la demanda de las comunidades de Las Flores, Cuatro Vientos, bueno, de todos los barrios aledaños, Villanueva y demás, tiene que ver, por un lado, con un crecimiento demográfico impresionante que ha tenido la zona, la falta de establecimientos educativos y también el tema de la salud, porque en algún momento se había hablado de un hospital, inclusive también de un hospital veterinario en esa zona, y aparece un parque argentino. Totalmente, a ver, cuando hablemos de salud, digo, cuando vamos a las salitas y no tenés un médico, cuando no tenés los insumos, cuando no tenés la atención necesaria, terminás en el hospital, que lamentablemente debo decir que no es el mejor hospital, que tiene muchas falencias, muchos decidimos atendernos en otros hospitales, el hospital de General Rodríguez, que tiene dos muy buenos hospitales, tanto provincial como nacional, y recordemos que el hospital nuestro es provincial, pero existe una diferencia bastante abismal entre uno y otro. Entonces, me parece que ahí tienen que estar puestas las prioridades, el trabajar sobre esas cuestiones. Ahí compartíamos lo que nos decía Giselle Agostinelli. Digo, a ver, y reitero lo que venimos sosteniendo desde que trascendió de que se iba a construir un parque argentino en el predio donde ocupaba la Feria de las Flores. Hoy hablaba con un dirigente gremial a la mañana planteándole, a ver, nosotros veníamos, y esto lo compartíamos días atrás, que se cumplieron 10 años de una etapa de Semanario Actualidad cuando todavía salía en papel, que poníamos, ya lo habíamos dicho con anterioridad, pero digo, justo saltó esta etapa donde hablábamos de la Feria de las Flores, la irregular, la que estaba en el campo, cercado por Ruta 23, Barker y la otra, Damasio Sánchez, que lo veníamos planteando hace muchísimos años, que era necesario regularlo, pero sin ningún tipo de dudas, que se necesitaba ver qué era lo que se hacía con ese predio. A ver, lo que nosotros criticamos en su momento fue la represión, digo, no la regularización, no el traslado, por ejemplo, a este predio nuevo en la esquina de Obrien y Ruta 23, sino que había que regularizarlo. Criticamos la represión, que absolutamente fue absolutamente innecesaria. No, era cuestión de días para que se terminaran de retirar los últimos feriantes. Esto no hay ningún tipo de dudas. Y después, la utilización de ese predio, porque se había hablado en varias oportunidades, ya en la época de Mariano Güell, de Andrés Arregui, se hablaba de un hospital, se hablaba de un hospital veterinario, se hablaba de establecimientos educativos y finalmente viene un parque argentino. Era lo necesario, casi 600 millones de pesos de inversión. ¿Era la mejor opción? Bueno, eso es lo que discutimos nosotros. Y eso a veces también tiene que ver con la falta de participación popular o la apertura a la participación popular en este tipo de cuestiones. Bueno, era lo que refrendaba Giselle Agostinelli de Juntos. Pero también vamos a conocer la postura de la representante del Frente de Izquierda y los Trabajadores en el deliberativo local, Lorena Pereira. Respecto al Parque Argentino, donde funcionaba la Feria de las Flores, nos decía lo siguiente. Sí, ahí con respecto a eso nosotros también metimos el tema de la represión que hubo ese día. Nosotros lo metimos, lo planteamos una moción de que el Consejo Deliberante repudie la represión. De hecho fue interesante porque ahí se dividieron todos los bloques, ¿no? Hubo parte del Frente de Todos que se tuvo que abstener, otra que votó en contra, de la misma manera que Juntos por el Cambio también se dividió en relación a eso. Nos pareció importante, es decir, porque esto no puede taparse justamente con la idea del parque. Así que si bien, a ver, esto para que quede claro,
uno no está en contra de que se realice un parque de acceso público gratuito, donde las personas puedan desarrollar el ocio y la recreación. Claramente es totalmente importante, pero tampoco se puede tapar, es lo que sucedió en la Feria de las Flores y la tremenda, la brutal represión que sufrieron los feriantes, y también en relación a que no fueron todos reubicados, ¿no? Porque el oficialismo plantea de que fueron reubicados, y bueno, hay un montón de feriantes que todavía no han sido reubicados, y también que fue su única fuente de laburo. Era su única fuente de laburo y esto fue, digamos, justamente eliminado. Y ni hablar de eso con la periodista que fue lastimada también. Eso también me parece que no se puede dejar pasar. De hecho, por lo menos desde mi banca lo sentimos muy similar a lo que sucedió en Guernica con la brutal represión, ¿no? Bueno, esto... la realidad es que también hubo responsabilidad municipal. Lorena, ¿fue votada este repudio? ¿Cómo quedó el proyecto? No, es decir, en realidad no llegó a ser aprobado. Salió con 9 en contra, 8 abstenciones y 4 a favor. Entonces, por eso planteo que es interesante también decir que tanto el oficialismo como... Juntos por el Cambio, se terminaron dividiendo en eso, no votaron como bloque. Entonces, eso me parece interesante. Nosotros desde el Frente de Izquierda, bueno, votamos claramente a favor porque es una propuesta nuestra. Y por eso digo, también esto tiene que ver con la responsabilidad municipal. Entonces, nos pareció importante justamente plantearlo. De hecho, vuelvo a aclarar, nosotros no estamos en contra del parque, de hecho no votamos en contra, pero es decir, no podemos tapar lo sucedido con la situación del parque. Justamente hablando del tema del parque, digo, uno hablando con los vecinos de los barrios cercanos, Cuatro Vientos, Las Flores, pues, Villanueva, Catarinas, inclusive, lo que planteaban era la necesidad de establecimientos educativos y de centros sanitarios, centros de salud. Digo, acá viene la cuestión, digo, ¿no se lo ha consultado a la comunidad más allá de que está bien, digamos, un parque, es necesario un espacio verde donde las familias puedan desarrollarse, pero también es cierto que se necesitan más establecimientos educativos, más centros sanitarios, debido a al crecimiento demográfico impresionante que ha tenido la zona? Sí, 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 totalmente. Es decir, la necesidad de escuelas, de centros de salud, si bien creo que los números, si no me equivoco, creo que había alrededor de 40 centros de salud, pero que no dan abasto. La necesidad de escuelas, claramente. Y también, digo, me parece, también lo planteo acá, también la necesidad de mejorar los parques, ¿no? Justamente los centros deportivos, perdón, no me salía la palabra, ¿no? Porque también, si bien hay algunos, está el de Catonas, como el de San Carlos, es decir, eso también los vecinos plantean que hay una necesidad de agrandarlo. De hecho, había una promesa de la ampliación de la pista del que está en Catonas, de hecho no sucedió, y el mejoramiento del de San Carlos. Entonces, es decir, hay un montón. Si bien claramente no está mal tener un parque en esa ubicación, es decir, las prioridades, es decir, nosotros entendemos que a veces son otras y que quizás se podría haber utilizado también de otra forma ese predio, ¿no? Por lo menos hay un montón de otras prioridades. Bueno, ahí compartíamos lo que decía Lorena Pereira respecto a el parque en el ex predio que ocupaba la feria de... No, en el predio que ocupaba la ex feria de Las Flores. Es un tema para el debate, sí, es un tema para el debate. Acá me mandaron un mensaje, no, póngame los nombres porque se van borrando los chats y después no sé quiénes son los que escriban. Es una persona que nos escribe siempre, pero no tengo agendada. Dice, el predio de la expería son cavas, por lo tanto no se puede construir nada y si queda como estaba, va a ser sujeto continuamente a usurpaciones. Te corrijo, porque de eso tengo patente cuando empezaron a tapar las cavas, que fue la gestión de Andrés Arregui.
ese sector donde estaba el predio de la feria no era una cava. La cava está detrás del predio, no era la cava. Pero igualmente, digamos, es algo que se puede rellenar. Digamos, a ver, es una obra de infraestructura el tema donde están las cavas. Pero ese sector no era las cavas. Las cavas estaban atrás. Eso me acuerdo patente. Nada, digo, es un tema para debatir. Claramente es un tema para debatir. Bueno, pero ya está en marcha lo que tiene que ver con el proceso de el Parque Argentino. A ver, lo había dicho en su momento, creo que María Jiménez, que habíamos entrevistado, que no descarta, no, fue Dayana Nadón, la administradora del IDUAR, del IMDEL, que nos dijo que no descartan hacer un centro sanitario. Bueno, van a tener que seguramente construir una parte, si es que se lleva adelante un centro sanitario, van a tener que construir una parte del Parque Argentino. Tiene casi 600 millones de pesos. Yo qué sé, para mí, otras prioridades. Pero bueno, vamos con lo que nos mandó Karina Cereijo, que nos quedaban dos cuestiones. Una que es el mercado en tu barrio, que mañana jueves van a estar en el barrio Satélite, Shakespeare y La Finur, de 10 a 14 horas, perdón. En Satélite van a estar de 10 a 14 horas Shakespeare y La Finur, según publicita la Municipalidad de Moreno. Y el viernes 1 de julio en Moreno Centro, en la Plaza San Martín, en este caso con horario ampliado. De 8 a 17 horas va a ser el mercado en tu barrio en la Plaza San Martín. La otra que nos quedó tiene que ver con el refuerzo de ingresos. Últimos días, hoy 29, se están pagando a los DNI terminados en 8, el segundo pago de 9 mil pesos del refuerzo de ingresos, DNI terminados en 8, hoy 29, y mañana termina el cronograma con los DNI terminados en 9. Y antes de irnos a la pausa, hoy se conmemora el Día del Camarógrafo Argentino. Así que ahí tenemos un flyer que armó contra reloj el amigo Cristian Armaño, donde vemos a nuestros camarógrafos. Aunque Federico también es camarógrafo, bueno, no lo incluimos porque porque no quise. Porque no, ya no ejerzo, es como, claro. Ya estoy jubilado de esa parte. Claro. Pero bueno, tampoco lo incluimos a Martín porque Martín no trabaja con nosotros como camarógrafo, sino está cuando viene, se acuerda de nosotros, trabaja en la dirección también. Así que ahí tenemos a Ángel Pela González, a Cristian Armaño y a Karina Cereijo. Recordemos que el Día del Camarógrafo Argentino se recuerda en memoria de Leonardo Henrichsen. Es un camarógrafo que el 29 de junio de 1973, imágenes históricas y que han dado vuelta al mundo, filmó su propia muerte durante la sublevación militar conocida como el tanquetazo, que anticipara el derrocamiento de Salvador Allende en Chile. El camarógrafo argentino registró el momento en que un militar le disparaba y causaba la muerte. Desde el año 1989, por resolución del Congreso Nacional, esta fecha conmemora el Día del Camarógrafo y de la Camarógrafa Argentina. Así que un día como hoy, entonces, moría en 1973 Leonardo Henrichsen. ¿Qué problema que tengo con los idiomas? Henrichsen. Henrichsen, ahí está. Así que hoy es el Día del Camarógrafo Argentino, así que un gran abrazo a nuestros camarógrafos. Llegaron mensajes al vivo de Facebook, parece que no era un problema, sino que nadie estaba escribiendo. El amigo Eduardo Pérez González dice: hola, saludos Rodrigo, gracias Eduardo. De esa manera nos dimos cuenta de que sí estaba funcionando el chat. Mauro Videla Aires Verde dice: Rodrigo querido, saludos, gracias Mauro estimado. Y María Rosa Álvarez, vecina de la zona de Cuatro Vientos, me dice: hola Rodrigo, las cavas estaban cerca de la escuela primaria número 8, por eso sí. Recordar exactamente lo que recuerdo yo, María Rosa. Yo me acuerdo que fue una de las primeras coberturas que hice para la televisión. El tema de tapar las cavas, y me fui impresionado por el trabajo que se estaba haciendo en ese momento para tapar las cavas. Así que ahí refrenda María Rosa lo que le estaba contando hace un ratito. Bueno, Federico, vamos a hacer la última pausa comercial
Te voy a pedir que me estires un cachito de la pausa porque me acaban de mandar un audio con una información que estaba buscando y quiero escucharlo con detenimiento. Te hago seña cuando volvemos. Pausa y enseguida volvemos. Trabajamos para otra cosa, es para garantizarle a los pibes de nuestra comunidad condiciones dignas. Y a pesar de la cantidad de obras que se hicieron, todavía falta. A pesar de todo este equipamiento, todavía falta. Y vamos a seguir trabajando en ese sentido. La verdad que esto ayuda muchísimo para que los niños y las niñas puedan tener su comida calentita, que pueden venir contentos a la escuela. Así que van a estar felices con todo esto que recibimos. Hoy recibimos con muchísima emoción un horno pizzero, una cocina industrial, una heladera, un freezer. Esto nos favorece porque vamos a poder por lo menos conservar los alimentos y poder cocinar. Estoy muy agradecida con el Ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larreta, con nuestro gobernador Axel Kicillof, porque hace mucho tiempo que venimos trabajando el tema de la situación de las escuelas de Moreno y bueno, que podamos disfrutar viendo que le podemos llevar dignidad a nuestra comunidad educativa. Bueno, muchísimas gracias para todos y todas. Que es el hermano mayor, se los estoy consultando. Mario, tenés razón. Hagámoslo. Pero papá está bien. Mirá, Luis, el otro día no se acordaba ni de la fecha de mi cumpleaños. Vamos. Yo creo que lo que dice Mario es lo mejor. A mí hay que vender la casa y, no sé, buscar un lugar donde lo puedan cuidar bien, qué sé yo, no sé, un geriátrico. Papá está bien. Aparte, él no se quiere ir de su casa. Por favor, hagamos otra cosa, no es por ahí. Vamos a tratar de... Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. En obra gruesa, Materiales Nuciari hace la diferencia. Acopio y entrega de materiales en obra con distribución propia. Obras secas, terminaciones, agilaciones, instalaciones y aberturas. Gran variedad de sanitarios, pisos cerámicos, porcelanatos y revestimientos. Materiales Nuciari, Casa Central, Bartolomé Mitre 918, esquina Levenson, Paso del Rey. Sucursal, colectora norte del acceso oeste, kilómetro 44.5, bajada Puente Gorriti, General Rodríguez. Asesoramiento técnico y comercial, todos los medios de pago y amplia financiación. Atención, de lunes a sábados, de 8 a 17 horas. Materiales Nuciari, soluciones para la construcción. Último bloque de Moreno Noticias, último bloque de Semanario Actualidad. Vamos ahí con la efemérides primero, ahora inmediatamente, me estaba olvidando de eso, Federico. Pero Walter Graciani, el amigo Walter, nos había mandado un mensaje, bueno, deseando feliz día a los camarógrafos nuestros, sino de la producción, que trabajan para la producción, y nos preguntaba qué pasó con los gremios municipales que en realidad ATE hoy tendría que haber sido recibido por el Ejecutivo Municipal para ver si había posibilidad de adelantar los tramos de aumento de lo acordado a principios de este año. Bueno, era la confirmación que estaba esperando y justo cuando estábamos en el bloque anterior me llegó la confirmación
de que no hubo reunión. Pidió el Ejecutivo, se comunicó con ATE, le pidió una postergación. Se estarían comunicando en las próximas horas para pactar una nueva reunión, pero presumen que habría algún tipo de novedad. No quieren adelantar nada desde el gremio, pero vamos a ver qué es lo que pasa, si es que hay alguna novedad finalmente para los trabajadores municipales. Ahora sí, respuesta a esa inquietud, vamos a hablar sobre las efemérides que, como siempre, nos manda el amigo Ernesto Ibáñez, que dice: buen día, gente, ¿cómo están? Les paso las efemérides, un abrazo y feliz día a la Karina. Gracias, Ernesto, te agradezco yo en la voz de Karina. ¿Qué pasó con Boca Juniors? A ver, no hice una chicana, sinceramente no sé cómo terminó el partido. En un momento lo pasé por iban 0-0, pero no sé cómo terminó Corinthians Boca. Ayer hacía zaraca de eso, contame cómo terminó. La verdad que no sé. Bueno, la primera efeméride, bueno, justamente, Día del Camarógrafo, 29 de junio desde el año 1990, se conmemora en reconocimiento al reportero Leonardo Gerrichens, que como corresponsal de Canal 13 y de la televisión sueca sería fusilado en Santiago de Chile en 1973. En la fotografía se puede apreciar el instante cuando el soldado le dispara hiriéndolo de muerte. Esta fecha fue sancionada y promulgada entre julio y agosto del año 1989 bajo la ley 23.689/89. Leonardo Gerrichen Ferrari, 29 de mayo de 1940, 29 de julio de 1973, camarógrafo y periodista argentino, fue asesinado en Chile mientras reportaba la sublevación militar conocida como el tanquetazo. Argentina campeón 1986, dirigida por Carlos Bilardo y con Diego Maradona como figura, la selección argentina gana su segunda Copa del Mundo al vencer a Alemania en la final del Mundial de México 86, que se desarrolló en México entre el 31 de mayo y el 29 de junio de 1986. Argentina 3, Alemania Federal 2. 29 de julio de 1986 a las 14 horas en el Estadio Azteca de México, 114.600 espectadores tuvo la gran final. Argentina formó con Nelly Pumpido en el arco, José Cuchufo, José Luis Brown y Oscar Ruggeri como línea de tres en el fondo, Brown como líbero, Cuchufo y Ruggeri como stopper. Después, en el mediocampo, Sergio El Checho Batista, parado como 5, Ricardo Giusti y Julio Olarticochea, Giusti a la derecha, Olarticochea a la izquierda y cubriendo las bandas, que dejaba la falta de laterales. Un poco más adelantado, Jorge Burruchaga por la izquierda, el negro Enrique por la derecha y arriba, Diego Armando Maradona, la figura de ese Mundial, el mejor jugador de todos los tiempos, y Jorge Valdano. Los goles para la Argentina: a los 23 minutos José Luis Brown, a los 56 ampliaba la diferencia Jorge Valdano, achicaba Hans-Karl Rummenigge a los 74 minutos y Rudi Feller a los 81 ponía el empate. Dos minutos después, en una corrida inmortal también, Jorge Luis Burruchaga ponía el 3-2 que se iba a convertir en definitivo y de esa manera la Argentina obtenía su segunda Copa del Mundo. Día del Papa, mirá vos, 29 de junio desde el año 2017, en conmemoración de la festividad de San Pedro y San Pablo, la comunidad católica celebra el Día del Sumo Pontífice, el 29 de junio, cabeza de la Iglesia y sucesor de Pedro. El término de Sumo Pontífice correspondía al sacerdote romano de la antigua Roma. A partir del siglo V se lo tomó como sinónimo de Papa. Antoine de Saint-Exupéry, 29 de junio de 1900, 31 de julio de 1944, aviador y escritor, autor de la famosa obra El Principito. Vivió en Concordia, Argentina, en Buenos Aires, conoció a quien sería su esposa, Consuelo Subicín. Fue nombrado director de la empresa Aeroposta Argentina, filial de Aeropostale, donde tuvo la misión de organizar la Red de América. Obras en 1926, El Aviador, en el 28, Correo del Sur, en el 31, Vuelo Nocturno, en el 39, Tierra de Hombres, en el 42, Piloto de Guerra, en 1943, El Principito. En 1944, Carta a un Rehén y póstumo en 1948, Ciudadela. Así que un día como hoy nacía Antoine de Saint-Exupéry, en 1900. Bernard Madoff, 29 de abril de 1938, 14 de abril del 2021, un inversionista bursátil, asesor de inversiones y financiero estadounidense. Fue el presidente de la firma de inversión que lleva su nombre y que él mismo fundó en 1960, una de las más importantes de Wall Street.
En diciembre del 2008 el banquero fue detenido por el Fondo Monetario por el FBI, no el Fondo Monetario, el FBI, y acusado de fraude. El fraude alcanzó la friolera de 64.800 millones de dólares, que lo convirtió en el mayor fraude llevado a cabo. El 29 de junio del 2009 fue sentenciado a cadena perpetua de facto, pero oficialmente a 150 años de prisión. Falleció en prisión por causas naturales. La estafa consistió en tomar capitales a cambio de grandes ganancias que al principio fueron efectivas, pero que años más tarde se evidenció consistían en un sistema piramidal o esquema Ponzi, convertido hoy en uno de los mayores fraudes de la historia. Y la última efeméride, Día de los Trópicos, 29 de junio del año 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 29 de junio como el Día Internacional de los Trópicos mediante su resolución ARES 70/267, aprobada el 14 de junio del 2017, en conmemoración de la publicación del primer informe sobre el estado de los trópicos de la Premio Nobel de la Paz Aung San Suu Kyi, el 29 de julio del 2014. Así que hoy es el Día de los Trópicos. Bueno, vamos a hablar de un evento otra vez histórico que se produjo en Moreno en el día de ayer. Por primera vez en la historia del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, sesionó en, con sede en Moreno, el Consejo de la Magistratura. Es aquel que tiene a su cargo el nombramiento, remoción, conformación de ternas de los del Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires. Estuvimos presentes en esta actividad, estuvimos hablando con la doctora Mirta Francese, que es jueza civil, si la memoria no me falla, y que es la presidenta del Colegio de Magistrados del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, el doctor Sergio Torre, que es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, fue presidente de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y es el actual presidente del Consejo de la Magistratura, Eduardo Schreider, presidente del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, la diputada provincial Débora Galán, que además es integrante del Colegio de Abogados, la doctora Ana Motino, que es concejal de General Rodríguez e integrante también del Colegio de Abogados de Moreno y General Rodríguez, y el doctor Nahuel Berguier, secretario de Justicia de la Municipalidad de Moreno. Hablamos de varios tópicos, pero principalmente también de la falta de las cámaras de apelaciones y los procesos que todavía faltan para nombrar otros titulares de dependencias judiciales en el Departamento Judicial de Moreno y General Rodríguez, ante una cuestión que por momentos se vuelve muy traumática para aquellos que necesitan la búsqueda de justicia. Vamos a compartir el material. Bueno, buenos días a todos. Hoy es una actividad para el Departamento Judicial muy importante. El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires se sesionó acá en Moreno, bueno, en el Círculo Médico. Contamos con la presencia, bueno, del presidente, junto con el Colegio de Abogados, organizamos esta actividad, que bueno, obviamente que es muy importante para nosotros, como Departamento Judicial, la presencia del Consejo de la Magistratura acá en este Departamento Judicial, que sabemos que cada día y cada año crece cada vez más. Necesitamos más. Bueno, justamente, lo decía la doctora Francese, doctor Torres, se necesita más. Faltan las cámaras, faltan todavía organismos de la justicia en uno de los departamentos judiciales más jóvenes de la provincia. Sí, en primer lugar, buenas tardes, saludarlos. Y efectivamente estamos sesionando hoy aquí en el marco de un programa que estableció el Consejo, que se conoce como el Consejo Visita a los Departamentos Judiciales. Así que a partir de la invitación que recibiéramos del Colegio de Magistrados y del Colegio de Abogados, el Consejo se trasladó en pleno y sesionó en este departamento de Moreno General Rodríguez. Así que bueno, estamos muy, muy felices de ello. Y por otra parte, sí, es parte de la agenda del Consejo la cobertura de los cargos pendientes. Nosotros tenemos más de 500 vacantes que cubrir en toda la provincia y por supuesto Moreno no es ajeno a esa realidad. Nosotros trabajamos fuertemente en distintas cuestiones vinculadas con la digitalización del organismo, la adecuación reglamentaria, el post-pandemia, que bueno, que nos obligó a reformular a todos, todo, desde nuestra vida, nuestros trabajos.
y estamos muy contentos porque ya a partir del 5 de julio empezamos con la toma de exámenes nuevamente. Y se había paralizado, perdón, te lo interrumpa, se había paralizado por el tema de la pandemia la toma de exámenes. Sí, claro, por el tema de, primero por la pandemia que estábamos todos encerrados y después por el tema de los aforos y demás, no se podía tomar exámenes, no podía haber mucha gente en lugares cerrados, por lo tanto teníamos la misma problemática. Y nosotros calculamos que empezamos el 5 con la toma de exámenes y que entendemos que antes de fin de año vamos a haber tomado la totalidad de los exámenes para cubrir la totalidad de la vacante de la provincia. ¿Y cuánto dura posteriormente el proceso una vez que se toman los exámenes? Bueno, es un proceso que está establecido legalmente, es decir, una ley que establece cómo funciona. Nosotros ahora tomamos el examen, hay unos académicos designados por el Consejo lo corrigen y después con ese orden de puntuación, como en cualquier examen, hay entrevistas con el Consejo de la Magistratura y después se establecen finalmente con los antecedentes un orden de mérito y después se votan las ternas. Y bueno, esto es un hecho histórico lo que está ocurriendo aquí en Moreno. Sí, estamos muy contentos, me parece que, y esto fue la idea del Consejo del primer momento, es sacar al Consejo de la Magistratura de La Plata, acercarnos a los departamentos judiciales, vernos, volver a vernos, encontrarnos con muchos amigos, con colegas, y además escuchar las problemáticas de cada departamento judicial, escuchar las realidades de los colegas que trabajan tan esforzadamente, tanto en la magistratura como en la colegiación forense. Así que la verdad que es una gran herramienta que tiene el Consejo, estamos muy contentos y esperemos seguir profundizándola. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, Eduardo, le decíamos al doctor Torres, le decíamos a la doctora Francese, un hecho histórico. Sí, realmente es una alegría enorme que esté el Consejo en pleno sesionando en Moreno, en nuestro departamento judicial. Es, como bien lo puntualizaste, Rodrigo, un hecho histórico. Bueno, también hay cuestiones que se van hablando, como bien decía Torres, que tienen que ver con los concursos, los organismos de la justicia que están faltando. Sí, tenemos que destacar el esfuerzo que está haciendo el Consejo, presidido por el doctor Torres, para normalizar todo este problema que generó la pandemia. Y además se logró una ley que suspendió por un tiempo los exámenes orales, que eso dificultaba mucho el tiempo de duración de los concursos. Entonces, en esta situación, con tantas vacantes y con tanta urgencia que tenemos en cubrirlas, bueno, es fundamental esta herramienta para acelerar los concursos. La celeridad de la justicia es fundamental para los vecinos. Bueno, esto es un punto básico, pero el problema es que con tantas vacantes actuales, no dependen las vacantes solo del Consejo, o sea, el Consejo forma las ternas, después hay otras cuestiones más que deben resolverse, pero el problema de las vacantes es la gran preocupación de toda la justicia provincial, es fundamental. Y bueno, para nuestro departamento, cubrir los cargos que faltan y tener lo que reclamamos, nuestras cámaras de apelaciones y la independencia departamental. Que eso, bueno, estamos esperando que pronto ya se llame al concurso. Bueno, Débora, hablaba Eduardo de la Cámara de Apelaciones, pero también hay una problemática que venimos tratando desde hace tiempo que tiene que ver con los juzgados de familia. Sí, lo venimos hablando con vos puntualmente hace un tiempo, pero bueno, lo venimos trabajando también con el Colegio de Magistrados, con el Consejo de la Magistratura también. Se han tenido reuniones con el ministro Alac, que bueno, está dispuesto a colaborar y bueno, hay que seguir trabajando en ese sentido porque bueno, los juzgados, como bien sabés, están colapsados. Es una problemática que si bien está siendo abordada integralmente desde los ejecutivos municipales, necesitamos un impulsito más para poder tener los juzgados de familia que necesitamos. Y serían 6, lo que están planteando serían 6. Sí, sí, sí. Bueno, doctora Motino, su doble rol como abogada y también como representante de General Rodríguez, avanzando también, como decía el doctor Torres, en los concursos para conformar de una vez por todas un departamento judicial. Corregime, Eduardo, ¿11 años del departamento judicial? 11 años del departamento judicial. Bien, si bien es un departamento joven, obviamente también tenemos nuestras propias necesidades, digo, los dos distritos
juntos con diferentes problemáticas de acuerdo a su idiosincrasia, pero sí el número en cantidad viene desbordada, ¿no? Entonces, impulsando así todos juntos y todas juntas para procurar que obviamente esos cargos se den, que se materialice justamente una justicia digna para los justiciables y que haya respuestas. Claro, porque más allá de que son distritos que están pegados, las realidades sociales de Moreno y General Rodríguez son distintas. Digo, un cuarto de la población de Moreno tiene General Rodríguez. Claramente, claramente. Y a ver, y lo que compartimos en número o estadísticas es que el crecimiento demográfico que se dio en las dos ciudades, ¿no? Que eso obviamente afecta y que complejiza justamente esto que pasa en el Poder Judicial y por eso el trabajo en conjunto. Berger, bueno, la conflictividad social es uno de los temas que más tiene que abordar la justicia. Sí, por supuesto, vos, Rodrigo, lo sabés, es una de las prioridades de nuestra gestión, el abordaje de los conflictos, el abordaje de las violencias, la disminución de las violencias, y para eso algo fundamental es garantizar el acceso a la justicia. Desde el Estado Municipal desplegamos muchas herramientas vinculadas a facilitar que los vecinos puedan hacer denuncias, a facilitar el cumplimiento de la ley de víctimas, y por supuesto en ese marco que necesitamos un ida y vuelta permanente con la justicia, hemos creado la Mesa de Política Criminal, la cual articula el Poder Ejecutivo Municipal con el Ministerio de Seguridad y con los actores del Ministerio Público Fiscal. Es una experiencia muy interesante de coordinación permanente con una reunión mensual, y en ese marco todas y todos los actores que hacemos a la dinámica de estas conflictividades y de estas problemáticas en Moreno, sabemos que hay una necesidad específica de fortalecer nuestro Poder Judicial. En ese marco, obviamente, lo hemos hablado muchas veces, también con Débora en el Congreso Provincial y con Ana en Rodríguez, obviamente el tema de las fiscalías que necesitan la cobertura de cargos. Moreno hoy tiene una debilidad estructural en cuanto a las fiscalías, y a veces, digamos, cuando la vecina, permanentemente estamos en reuniones vinculadas a las problemáticas de seguridad, a las conflictividades violentas. Obviamente está la cuestión policial. Hoy Moreno se ha fortalecido mucho en términos, por ejemplo, de cantidad de patrulleros, en términos de cantidad de cámaras en el centro de monitoreo, y necesitamos un fortalecimiento específico de las fiscalías. En ese sentido, sí hay que decir que han estado las inscripciones, ha habido un plazo de inscripciones, se han inscrito quienes quieren ser fiscales en Moreno, y ahora ya estamos para comenzar con lo que son los exámenes, así que bueno, eso es un avance, por supuesto. Y lo mismo, como decía anteriormente, los juzgados de familia. Necesitamos una ley provincial para garantizar 6 nuevos juzgados de familia en Moreno, porque eso, por supuesto, también hace al acceso a la justicia y al abordaje de las conflictividades. Así que hay mucha fuerza, tanto por de ambas intendencias, en conversar, solicitar y exigir también a la provincia y a las funcionarios provinciales en el avance de estas, las necesidades y de los pasos necesarios para el fortalecimiento de las instituciones judiciales. Compartimos entonces importante e histórico esta reunión de el Consejo de la Magistratura en Moreno. Hay bueno, faltan las cámaras de apelaciones, básicamente, faltan los tribunales orales, faltan las ternas para esos tribunales orales, faltan los nombramientos de los jueces. Este es el departamento judicial que bien le decíamos hablábamos con Schrader, que lleva 11 años y que todavía no tiene independencia total, y que los juicios, por ejemplo, se realizan en Mercedes, y que esos juicios se van prolongando en el tiempo porque tienen otras prioridades en Mercedes que atender su propio departamento judicial. Lamentablemente es así. Digo, sin ir más lejos, el próximo sábado se cumplen 3 años, 11 meses de la muerte de Sandra Calamaro y de Rubén Rodríguez, y no hay fecha del juicio. Van a ser 4 años, no hay fecha del juicio. Digo, y esto tiene que ver con la falta de los tribunales orales aquí en Moreno, que van a la cola en Mercedes. Hay una ley que nombra 10 fiscales más en Moreno, que duerme el sueño de los justos. Digamos, hoy los fiscales están más sin entrar a hablar qué fiscalía funciona mejor, cuál peor, sin entrar en ese debate. Digamos, los fiscales están abarrotados de trabajo, con estructuras muy pequeñas. Se necesita
el nombramiento, las ternas, el nombramiento de 10 fiscales más para el Departamento Judicial, lo que daría más celeridad a la justicia. Digo, el problema es grave. Por eso la charla con el ministro de la Corte, integrante de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Torres. Es un hecho histórico también. Estuvo el intendente municipal de General Rodríguez, Mauro García, presente en esta actividad. Estamos hablando de un ministro de la Corte. No estuvo la intendenta municipal Mariel Fernández. Seguimos remarcando esto porque hay ciertas cuestiones. A ver, Mauro García se tuvo que retirar antes que terminara la reunión del Consejo de Magistratura. Por lo tanto, a ver, no tuvo diálogo con Sergio Torres. Pero lo importante de esto tiene que ver con ejercer algún tipo de presión sobre la justicia para que de una vez por todas se lleve adelante la conformación total del Departamento Judicial. Bueno, esa fue la reunión ayer en el Consejo del Consejo de la Magistratura, en el Círculo Médico de Moreno. Esto también hay que decirlo, que Dios, calculo que lo debe haber alquilado el Consejo de la Magistratura, pero dio el lugar perfecto para llevar adelante esta sesión. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de una locura. Yo cuando ayer me enteré, yo no lo podía creer. Tiene que ver con la muerte de Guillermo Andrés Jara, un camionero de General Rodríguez, en las inmediaciones de la localidad bonaerense de Dairox. Fue atacado por otros camioneros que estaban haciendo un piquete en reclamo de la falta de gasoil para llevar adelante la actividad. La investigación judicial está en marcha. Parece que Jara eludió el piquete, lo empezaron a perseguir en una camioneta y lo mataron de un piedrazo. Es una locura lo que pasó. Bueno, hay toda una investigación judicial en marcha, hay 3 detenidos. Los 3 detenidos son, ya te digo los nombres, están por acá, los tengo por acá. Héctor Paredes, de 44 años, Federico Fernández, de 33, y Darío Martín, de 46 años, acusados de el homicidio de este camionero oriundo de General Rodríguez, padre de una chica de 18 años, Guillermo Andrés Jara, que prestaba servicios para la empresa logística Segovia. Hoy a la mañana habló Pablo Osuna, secretario general del Sindicato de Choferes de Camiones Regional Luján General Rodríguez, respecto a este tema con los amigos de Buenas Migas. Esto decía el dirigente gremial. Triste, la verdad que es un momento complicado, doloroso, porque conocíamos muy bien al compañero, participaba de las marchas, participaba de la ayuda solidaria, era un gran compañero, le mandamos un abrazo fuerte a su familia, a sus hijos y más que nada a toda la familia que está pasando por esta tragedia, porque la verdad no sé cómo ponerle nombre a esto, no sé cómo decirlo. Lo único que sé es que son unos asesinos que han matado a un compañero trabajador por el solo hecho de que no se quiso detener, apoyar un piquete que la verdad que no sabemos quién lo organizó, quién está atrás, pero no solamente tienen que ir presos los 3 detenidos que están, sino los autores intelectuales de esto, que son mucho más peligrosos que estos 3 muchachos que no sé si llamarlo hienas, asesinos, no sé, la verdad que no lo sé. Sí, realmente, a ver, uno por ahí lo analiza y lógicamente que en la efervescencia de la gravedad de la situación uno involucra a un montón de sectores. Ahora será la justicia la que deba dilucidar si estos 3 son los únicos que han participado. No, bueno, claro, y yo te tengo que nombrar eso, pero ¿qué te tengo justicia? Que nombrar porque es la que investiga. Yo creo en la justicia de Dios, no en la justicia de los hombres, porque la justicia, claro, de los hombres a este país la cada vez lo deja más abandonado, más a la deriva, a los que merecemos justicia. Sí, sí. A los pobres, a los que no pueden comer, a los que no les alcanza para comprarle un par de zapatillas a sus hijos. ¿Qué justicia? La que mira para otro lado, todas estas cosas, porque seguramente la justicia, que sabe que atrás de este lamentable hecho de asesinato de nuestro compañero
están los muchachos del agro, están los muchachos del poder hegemónico que maneja este país, está la señora Arieto, la otra señora diputada que creo que se llama Ocaña, está Bullrich, está el lamentable y despreciable señor Santilli, que ayer habló y dijo una burrada. Debe de abrazar a los hijos, a la esposa, a los hermanos, a la mamá, de callarse la boca. Lo único que quisieron, hacerlo aparecer como un estallido más social en la Argentina, que esto es lo que se viene. Esto es lo que fogonean estos señores. Esto es la Argentina que estos señores quieren. Y la verdad, dan asco. Paren un poco. La Argentina es un país maravilloso. Si ustedes la quieren destruir y quieren vivir con un paisito de 15 o 20 millones y que los demás seamos esclavos, salgan y díganlo públicamente. Porque ya, la verdad, desde ayer que los escucho en los medios, no tuvieron respeto por la familia, no tuvieron respeto por nuestro compañero que fue asesinado vilmente. ¿Con qué necesidad? Mirá que nosotros hemos estado en miles de paros. Hemos parado y hemos tenido cortada la frontera de este país peleando contra el señor Carlos Menem y todos esos innombrables que te representaban, ¿no? Estando de 15 o 20 días en las fronteras paradas, porque eso está en cualquier archivo. Nunca por la cabeza de los trabajadores camioneros pasó de matar a un compañero. Nunca. Y mirá que tenemos un montón de paros, nunca hemos cortado una ruta, siempre cada vez que hemos parado lo hemos hecho al costado de la ruta y hemos estado 15 o 20 días con 40 o 50 kilómetros de camiones parados. Hemos marchado de Mendoza hasta Luján sin un solo incidente. Y estos señores autoconvocados, ¿por qué? ¿Quién los convocó? ¿Quién los representa? ¿Quién los banca? ¿Quién les pone la plata? Claro, seguramente si hubiésemos sido nosotros los que luchamos por los derechos de los trabajadores, junto al compañero Moyano, Hugo Antonio Moyano y Pablo Moyano, que trabajamos codo a codo para que los trabajadores de Argentina no los esclavicen con las reformas laborales, no los esclavicen con el maltrato, con la discriminación. Estos señores que no sabemos quiénes son, que no dan la cara. Y la verdad, la señora Arieto, que ni siquiera mandó un tuit diciendo solidaridad con la familia. Estos asesinos, pero que no son asesinos porque no tiren la piedra, son los asesinos intelectuales de esto que está pasando. Porque lo único que quieren es que este gobierno vuele por los aires y lo vienen a politizar y lo vienen a tratar al tema como si fuéramos salvajes. Salvajes son ellos que quieren que los argentinos vivamos como esclavos, que nos enfrentemos uno contra los otros. Y la verdad no lo podemos permitir como sociedad. Abro usted una consulta. ¿Ustedes lo conocían a cara? Trabajaba con nosotros, compañero, a que venía a las marchas, ayudaba y colaboraba con lo que podía cuando hacíamos las ollas. Compañero hermoso, solidario, con dos hijos hermosos. Y la verdad, estamos tristes, yo estoy muy triste, estoy muy enojado. Pablo, más allá de este comunicado, ¿el sindicato va a hacer alguna otra cosa con relación a esto? Y hoy no, hoy te digo la verdad, seguramente vamos a acompañar a la familia, vamos a pedir justicia porque vamos a movilizar a Deró, al fiscal de Deró, vamos a pedirle que haga justicia, a los jueces de Deró le vamos a pedir que hagan justicia y que no solamente estos energúmenos, porque no hay que olvidarse que al compañero lo molieron a palos y después cuando el compañero se pudo subir al camión y se pudo escapar, lo corrieron, lo apedrearon y lo mataron, y lo primero que decían, no, el compañero tenía un rifle de aire comprimido, en serio, quisieron tapar como que el compañero nuestro se quiso defender, no, nos sacó un arma. En serio, cuando ya lo habían molido a palo entre 15 o 20 personas, 15 valientes
autoconvocados, que son dueños de transporte, que tienen a sus trabajadores en negro, que les pagan a la gente en negro, que evaden, como evaden todos los muchachos del campo, llevándose las cosechas por Paraguay, por Uruguay, y nos quieren hacer creer que son pobres. En serio, no podemos permitirnos nunca más como argentinos que un compañero muera en un piquete, en un paro. Hay que repudiarlo desde todos los sectores, desde todos. Nosotros como gremio de camioneros lo repudiamos, porque si seguramente éramos nosotros los que estábamos ahí, hoy estarían diciendo, los sicarios de Moyano tienen que ir presos, y seguramente estaríamos todos presos, todos, todos, desde nuestro secretario general hasta quien te habla, porque seríamos asesinos, porque nos hubiesen condenado antes de que nos hayan enjuiciado. Y yo espero que este país haga justicia en serio por el compañero Jara, que los tanto los que tiraron la piedra como los que bancaron este piquete tienen que ir presos, se llamen como se llamen. Y espero que la prensa haga lo que tiene que hacer y no ocultar. Porque ayer era como que vos los escuchabas y era como que no, ellos no bancan, ni ellos son los que están fogoneando este momento la Argentina. ¿La Argentina está mal? Sí, el mundo está mal. Ahora, no necesitamos sicarios que estén a la orden de la derecha para seguir destruyendo nuestro país. Perfecto, Pablo. ¿Algo más que quieras aportar a esto? Pedir justicia. Que además del pedido, por supuesto, hay un pedido de justicia de una familia también damnificada en otro aspecto, así que entiendo también que el sindicato pondrá todo el equipo que tenga de legales a disposición de la... Nosotros estamos con la familia hablando desde el primer momento, Miguel. Nosotros nos enteramos de esto no ayer, sino nos habíamos enterado el día anterior, a la tarde, cuando sucedió el hecho. Cuando sucedió el hecho, y estamos a disposición de la familia y estamos hablando con la familia. Ahora, también lo que le tengo que pedir a los medios, que la dejen en paz a la... Porque tenemos ahí a los canales de televisión queriendo hablar con la familia. ¿Qué quieren que les diga a una familia? Que está destruida, que su mamá, sus hermanos, sus hijos, sus mujeres, sus compañeros de trabajo. Muchachos, quieren hablar, esperen un momento. Seguramente mañana ya todo el mundo se olvide de Miguel. El sindicato de camioneros no se va a olvidar nunca. Y vamos a seguir y vamos a marchar, y si tenemos que parar este país para que haya justicia por el compañero Jara, lo vamos a hacer. Seguramente en estos días vamos a juntarnos, a reunirnos, más que nada la seccional Luján General Rodríguez con su cuerpo de delegado, que son 70, con sus trabajadores, que somos 10 o 15 mil compañeros, que seguramente vamos a hacer alguna movilización y vamos a acompañar a la familia pidiendo justicia, y que vayan no solamente los detenidos, los que tiraron la piedra, sino los actores intelectuales, que son los más peligrosos para nuestro país y para los trabajadores. Claro, además que Pablo, vos marcabas que vos tienen un poquito de experiencia ustedes en lo que significa hacer movilizaciones, hacer cosas. Nunca matamos a nadie nosotros. Y nunca tuvieron una trascendencia de este modo. A lo mejor alguna vez alguna riña habrán tenido, porque es cosa normal, pero no de que alguien muera, ¿no es cierto? Mira, nosotros hemos tenido discusiones, hemos tenido un montón de situaciones, pero nunca se nos ocurrió por la cabeza correr a un compañero e ir a matarlo. No, claro, claro. Nada, Miguel, la verdad que te agradezco. Estoy triste, estoy con bronca, estoy enojado, porque no puedo entender cómo matamos a un compañero que estaba llevando alimentos a otra provincia. Totalmente. ¿Qué culpa tiene el compañero si no hay combustible? ¿Qué culpa tiene si el compañero está llevando alimentos a otra provincia que iba a Cipolletti y Río Negro? ¿Qué culpa tiene el compañero si los muchachos que se encanutan el combustible y se lo venden afuera, porque ahora compran el combustible acá a 180 pesos y lo llevan a Uruguay y lo venden en 500, o se lo llevan a Brasil y lo venden en 500? Porque hay que decir la verdad. Hay videos de eso, así que no... No, bien, hay videos, pero ¿quién hace algo? Si la justicia mira para otro lado. Si acá los poderosos no van presos, seguramente yo que soy un perejil y vos que sos un perejil, si mañana cruzás el semáforo en rojo, la multa te va a llegar y la vas a tener que pagar.
Ahí compartíamos lo que decía Pablo Osuna de esta locura. Realmente, a ver, no cabe en la cabeza de nadie una situación como la que se vivió en Dailox. Bueno, ahora la búsqueda de justicia, un asesinato a sangre fría. A ver, la locura que se vive en esta sociedad, potenciado con la muerte de este trabajador de General Rodríguez, Guillermo Jara, camionero que fue atacado en un piquete que hacían otros camioneros por la falta de gasoil. No se puede decir absolutamente más nada que el reclamo de justicia por este muchacho. La verdad que no hay implicación alguna. Guillermo Andrés Jara, 45 años, una hija de 18 años, oriundo de General Rodríguez, bueno, y lo que contaba Pablo. Bueno, Federico, nos vamos a despedir, creo que no nos quedó nada. Me dice María Angélica Sorrosa, realmente es increíble que asesinaran a un camionero de esa forma, es increíble. Sí, sí, María Angélica, es increíble, increíble realmente. Bueno, Federico, nos despedimos, nos vamos a reencontrar mañana con mucha más información en esto que es Moreno Noticias Semanario Actualidad. Que pasen un excelente día, chau, gracias, hasta mañana.